de octubre, miércoles 1 de octubre del 2014, su programa número 1, este es el versículo número 193. Y pues obviamente hoy vamos a hablar de octubre, vamos a ver varias cositas acerca de este mes, su historia, la referencia que hacemos a octubre, pero ya sabemos que es más lo que se junte esta semana, así es de que muy amables, gracias por estar aquí con nosotros. Y saludamos, muy buenas noches, está con nosotros el señor Raimundo Ríos. Mayo. Así es, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar también de historia de aquí de Nuevo Laredo, cosa que le agradecemos bastante. Ahorita platicamos. Y estás ahí, Maggie. Sí, muy buenas noches a todos, bienvenidos a La Noche es Tuya. Muchísimas gracias, Maggie. Y estás allí con nosotros, Mix. Claro que sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo que claro que sí? Claro que estamos aquí. Con esa... seguridad. ¿Verdad? Así es. Perfectamente, pues muchas gracias, Mix. Con mucho calor, Arturo, hoy hizo mucho calor. Fíjate que efectivamente... entró octubre con calor. Sí, me hicieron salir, pues no digo temprano, como eso de las 4 de la tarde... Oh my God. Oye, no, sí, de veras, ¿eh? O sea, me tuve que volver a regresar porque se me empezó a correr el maquillaje y todo eso. Empecé a ver borroso. Ay, qué caray. Donde se me atravesó la pestaña postiza. No, todo no, eso, no. Y que se me están cayendo los guantes. ¿Pues a dónde ibas, Arturo? No, sino más abrí la puerta, estábamos... Ah, ¿te maquillas para salir a la puerta? ¿Cómo nada? ¿Crees que voy a salir así nada más? Sí, claro. Lo bueno es que era el tío camarada... Y así, o sea, había confianza. Había confianza, no había problema de que se te corriera el maquillaje. Pero, no, ese sí fue el problema, es que estaba el calorón. Sí, bastante. Y le dije, no, pásenle para adentro, primo, y que porque sí, ahorita aquí se nos queda un choclo pegado al pavimento. Pero, de ahí para adelante, sí mantenernos en lo que es un área enfriada, como dicen, el aire acondicionado, son, pues, no naturales. Mientras que no podamos salir a tomar aire fresco de veras, pues sí mantenernos en lo fresquecito, porque ya con esta edad sí nos da un 5P y un 4P. Con tu frío de 0 grados. Así, ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Oye, Mix, y hablando de todo y de nada, ahorita vamos a platicarles a nuestro auditorio. Porque hay otros boletos, ¿verdad? Oye, que por cierto, fíjate qué bueno que tocas ese tema. Uh-huh. Habló con nosotros el señor Agustín que se ganó los boletos el día de ayer. Sí. Y aquí los dejó, me dijo que no le era posible por causas de fuerza mayor. Así es que a la primer persona que llegue, ajá, le entregamos, todavía alcanza a llegar a este evento, okay, es a las 8:30, así es que la primer persona que llegue le podemos entregar estos dos boletos para el festival del día de hoy. Excelente, pues ahí está, y Maggie, ¿tienes el evento de ahora? Si checas ahí en tu póster del FIT, es el... Vamos a ver... Le agradecemos al señor Agustín por avisarnos. Sí, no, qué bueno, para que no se queden... ahí. Y los míos, ni se te ocurra meterles mano, por favor. No, ni se te ocurra. Ahorita lo vamos a comentar. Sí sirve para terapia. Vienen estos locos de los Mascabrothers. Así es. Yo pensé que no estaba funcionando. Maggie me había dicho que... bastante bien, ¿eh? Lo había comprado Laredo Civic Center, el distrito escolar. Pero va a ser ahí. El sábado, dos funciones. Uno a las 7 y otro a las 9. No, y un desestrés tremendo, ¿eh? Sí, es a la los Mascabrothers, el Albertano, el Costeño. Imagínate. Ese es muy bueno. Todo ese talento juntos. Sí, híjole. Y creo que así se llama el show, lo mejor de cada show, así se llama. No, excelente. Sí, es lo mejor de cada show por primera vez juntos en el Costeño, Albertano, el Indio y el Macaco. El Macaco. Ese sí se oye medio. Y están buenísimo. De venta los boletos en Talamás y Tacotote en Laredo, Texas. Hay dos funciones de 7 y 9 en el Laredo Civic Center. Sábado 4 de Sábado octubre. 4 de octubre. No se lo pueden perder. Nos recomendaron que les comentáramos a partir del viernes y sábado ya pueden comprar los boletos ahí en la taquilla. El evento es el sábado, pero el viernes van a abrir la taquilla de ahí del teatro, para que puedan ustedes comprar los boletos ahí, en caso de que ya no hayan ido ustedes a la Talamás en Nuevo Laredo o a el Tacotote acá en Laredo, Texas.
Muy bien. Entre otras cosas, les iba... A ver, los boletos del FIT, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, vamos a ver. Si no, para decirles cumpleaños, don Ernesto Aguirre, el abogado. Muchísimas felicidades. Que la haya pasado muy bien y que lo termine mejor. Don Sergio González Micheco, felicidades también. Gaby Santos también cumplió años y de veras que estábamos, parecíamos telegramas, porque le pongo HB, Happy Birthday, y me pone TY, Thank You, y le pongo YW, You're Welcome. O sea, le digo, oye, pues qué flojera. Y, muy práctico. Mucha simplificación. Está muy simplificado, sí. A ver, los boletos que se están regalando hoy son para el viernes 3 de octubre, sí. Evento Artibus. Ensamble, música de cámara, teatro de la ciudad, Adolfo López Mateos. Y son también dos pares de boletos. Muy bien. Y hay dos pares para el domingo 5 de octubre, evento Undivided, grupo a capella, teatro principal del Centro Cultural. ¿Aca quién? A capella. Muy bien. Oh, nice. Muy bien, pues ahí está, todavía alcanzan a llegar, es a las 8:30. No lo recomendamos que estén llegando tarde, ¿verdad? Pero ahí en cualquier ratito, que si se animan y andan en la calle, pasen por ellos y vayan a verlo. Es una excelente oportunidad de lo del el FIT. Muy bien. Y tenemos también, ya saludamos a don Ernesto. Hoy es Día de los Arquitectos, a todos nuestros amigos, don otro Ernesto Arriaga, arquitecto, también pertenecía a las Mariposas Salvajes del equipo de fútbol americano. Que la hayan pasado de veras excelentemente bien. Vi un comentario también, así que les preguntaban a los arquitectos algo acerca del ayuntamiento. ¿Por qué no lo apunto, verdad? Muy bien, otros comentarios, pues déjenme, les platico que fue un día como hoy, está muy interesante. 1 de octubre. Que por cierto, hoy también es el día del empleado del ISSSTE. Nombre. Sí, así es que muchas felicidades a los compañeros. ¿Por qué compañeros? Porque yo trabajo para el ISSSTE. ¿De veras? Sí, la estancia que yo donde yo trabajo es pertenece al ISSSTE. Oye, cuando te dieron el trabajo no te dijeron, Ixchel, al ISSSTE. Al ISSSTE. No, pero... Tan, tarán. No, muy bien, correctamente. No, ya sabes que me cae, que se van hasta allá, hasta atrás, pero bueno, ni hablar, 1805. ¿Quién tendrá tan buena memoria? Aparece el primer periódico mexicano, El Diario de México, editado en la capital por Carlos María Bustamante y Jacobo Villaurrutia. Qué bárbaros, con esos apellidos. Hubieran puesto una televisora. En 1810, en esta fecha, se habría iniciado la Guerra de Independencia en México, pero tuvo que adelantarse el 16 de septiembre, por lo que ya habíamos platicado nosotros ese día. Les entró las prisas. Y luego más adelante leí, y qué falta de sapiencia, de veras, excomulgaron el cura Hidalgo. Así es. Por el evento de andar incitando a la gente a la... Pero te digo, en lugar de darle algún premio o algo, ¿verdad? 1827, los españoles Eugenio Aviraneta y Miguel Bringas lanzan en Nueva Orleans, Estados Unidos, un plan de invasión a México en el que movilizarían a 25,000 hombres para colocar un príncipe español en el trono de México. Hijo, qué mal, pero lo colocaron. 1905, primera corrida del torero mexicano Rodolfo Gaona. 1905 y todavía escuchamos de torero Rodolfo Gaona. Sí. Inclusive su pase, el Gaonera. La Gaonera, así, ¿verdad? Sí. Mira nada más desde hace cuánto. Y me pasa a encantar, 1908, Henry Ford introduce el auto modelo T. En 1903, el general Villa y su división de norte integrada a Carranza toman Torreón y vence tropas del usurpador Huerta. Y qué bárbaro, mix, hubiera sacado algo. 1934... nace el Pato Donner, que nunca pudo hablar bien. Qué batallar con él, de veras. Y todo el mundo le entendía, era lo peor del caso. Hablaba rápido y todo el mundo le entendía, menos yo. En 1952, Estados Unidos pone en marcha la construcción de la bomba H, que me imagino que es la bomba de hidrógeno, ¿va? Así es. ¿Verdad? Porque la otra era la atómica. En 1952, o sea, no hace mucho. No.
Pero fue anterior a la Segunda Guerra Mundial. A la Segunda Guerra Mundial, después del 45. 1971 abre sus puertas Disney World en Orlando. Nuevo también, el 71. 1982, Helmut Kohl asume el poder en Alemania. 1988, Gorbachev, nuevo jefe soviético. El fin de URSS cerca. Gorbachev era el primer ministro ruso que tenía un lunar en la frente, ¿verdad? ¿Cómo lo vacilaron con ese lunar? 2001, Estados Unidos advierte, entregan a Bin Laden o habrá guerra. Y hubo guerra. 2008, otorgan la medalla Belisario Domínguez al periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Aprobó el Senado de la República. 2009, mueve el narco 40 mil millones de dólares en México, según Kroll. En el 2010 anuncian al Checo Pérez en Fórmula 1 para el año 2011. Y en el 2012, medalla de oro al poeta Juan Gelman en Bellas Artes. Y esto fue más o menos, porque siempre nos dejan algo fuera, lo que pasa un día como hoy. Y estos, que también me llamó mucho la atención porque en otros días no sucede esto, un primero de octubre, un día como ahora, es el Día Internacional del Vegetarianismo. El Día Internacional de las Personas de Edad. Y no me has felicitado, Mix. Felicidades. Muchas gracias. También es el Día Universal del Niño. Felicidades otra vez. Día del Mar y de la Riqueza Pesquera en Argentina. Día del Oficial de Reclutamiento en Chile, en conmemoración al desastre de Rancagua. Día del Arquitecto en México. Felicidades al arquitecto Carranza Castro. Ah, muchas gracias. Día Nacional del Hincha de Ferrocarril Oeste en Argentina. El hincha son estos fans del fútbol, ¿verdad? Tú lo serás, ¿cómo? Sí, los hinchas. Aquí lo que se te hincha, pues a ponerle Bengue o esas cosas. Allá no, allá van a echar gritos al juego de fútbol. Día Nacional del Clavo en Puerto Rico. Te lo juro, me quedé con la intención de ir a... A lo mejor es el condimento, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso puede ser más lógico. El condimento. Pero tampoco me extrañaría que fuera algún invento importante, el clavo, y lo hayan hecho un día internacional, y en Puerto Rico. ¿Alguien sabrá de la gran familia Arcanaza y de Estadio 91? Pablito. Sí. Pablito puede saber, porque sí. Pablito clavó clavito. Sí. Pero este es el clavo, mix, ¿okay? ¿Ok? No son clavitos, este es día del clavo. A lo mejor se refiere el papá de Pablito. Ese es lo más sano, ¿verdad? Que sea la especie. Y o a lo mejor es la costumbre de los mexicanos de guardar un billetito en un lugar oculto de la de la cartera, ¿verdad? El clavo. Y este también, Mix, para ti, felicidades, es día del psicoeducador y la psicoeducadora en Chile, Santoral Católico. También a Maggie. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. No lo había escuchado. ¿Será la Santa, la faz de la tierra o algo así? Hay cosas muy extrañas que no comprende uno. O yo, más bien. Así es de que si ustedes saben, pues ahí nos harían un bien si nos platican. Muy bien. ¿Qué tenía pendiente contigo, Mix? Nada, ¿verdad? Nomás lo de los boletos, si van, nos avisas. Lleguen, por favor, tengo dos boletitos, tienen todavía 15 minutitos para llegar. Así es. Bueno, y también comentarles acerca de estos eventos del FIT, el día de ahora, bueno, pues ya saben, les acaba de comentar a Maggie, pero está... jueves 2 de octubre, eso es lo que para el que van a ir ahorita, ¿verdad? Es el Sacred Dance Company de Stabat Mater y la filosofía de los cuerpos. Es danza de Hungría, teatro principal del Centro Cultural de Nuevo Laredo. Y está también el viernes 3 de octubre, también hay dos pares de boletos. Dos pares de dos. Para el viernes 3 de octubre es el Artibus, Ensamble de Música de Cámara México Música, en el Teatro Adolfo López Mateos. Concha Buica, La Noche Más Larga España, Música, Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo. Y el sábado 4 de octubre,
Cecilia Toussaint para niños. Esto es en el Teatro Experimental del Centro Cultural Nuevo Laredo a las 12 horas. Grupo de sexta, 8 de la Facultad de Música Mujeres para recortar de Arturo Castilla Alba de Tamaulipas Teatro, Teatro Lucio Blanco. Y el domingo 5 de octubre está la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Nuevo Laredo. Este es en la sala Sergio Peña. Grupo a capela, Undivided, influencias latinas a capela, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos. O sea, no se la pueden perder. Don Jorge, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, público, Nuevo Laredo, conocedor, espacio, porque se manda el espacio a las ondas radiofónicas, ¿no? Sí. Se mandan para allá, entonces saludos de Orión, de allá por donde sea que andemos. Así es. Al ratito les voy a platicar algo de octubre, ando preparándolo qué bueno. Para... Qué bueno, sí, hoy el tema es... El tema. Es octubre, hay cosas interesantes acerca de octubre, la revolución de octubre, bolchevique, la película. Les platico antes de irnos al corte, esto es lo más simple. Octubre es el décimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva de haber sido el octavo mes del calendario romano. Según la Real Academia, octubre es la forma preferida en el uso culto, mientras que octubre está en desuso, aunque no se considera incorrecto. Ya habíamos visto también que los muchachos de Perú decían septiembre, sin la P, y decía, bueno, pues cómo, será un error, y no, lo escriben y lo pronuncian, es septiembre. Que, es que ellos utilizan todavía una parte del idioma español antiguo que trajeron los españoles a América. Sí, está... Así es. Pero sí nos trajo de un ala un ratito. Octubre es una palabra procedente del latín que significa ocho meses. A pesar de ser el décimo mes en la actualidad, gracias a la aportación del calendario gregoriano, es el octavo mes en el calendario romano, puesto que se consideraba que marzo era el primer mes del año y diciembre el último. De acuerdo con una tradición, la piedra de octubre es el ópalo o la turmalina y su flor la caléndula. Acontecimientos en octubre. Primero de octubre se celebra el Día del Niño en El Salvador y Guatemala. El 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco, perpetrada por orden del gobierno mexicano en la Plaza de las Tres Culturas. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. Y no me felicitaste, Mix. ¿Cómo crees? Muchas gracias. El 12 de octubre de 1492, un grupo expedicionario español, comandado por Cristóbal Colón, llega al continente americano protagonizando uno de los mayores hitos de la historia, Día de la Raza. El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este creo que no les ha dado resultado. 23 de octubre se celebra el Día Nacional de la Aviación en México. 24 de octubre de 1945, en la ciudad estadounidense de Nueva York, se creó la Organización de las Naciones Unidas. También no es muy, muy grande la ONU. 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas. El 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Esto sí está curioso. 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. O sea, que te estén diciendo que estés animado, que no estés alicaído, ni nada. No creo. Y el 31 de octubre se celebra la fiesta de Halloween. 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla en Perú. Así es que ese día también vamos a estar con canciones criollas celebrando el Halloween. El 31 de octubre se celebra el Día del Escudo Nacional en Ecuador. Muy bien, pues dicho esto y ahorita con los que nos haya quedado pendiente, regresamos, Mix, y nos lleva... Sí, claro, nada más para decirte que habló el señor Zamora y dice que no se te olvide mencionar que la luna de octubre es la más hermosa. Las lunas. Así es. Claro que sí. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, enseguida continuamos con la noche. Es tuya. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre. Desde Venustiano Carranza, número 3151.
Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. La cultura nos une. El Festival Internacional Tamaulipas presenta Seged Dance Company en Strabat Mater y la filosofía de los cuerpos. Disfruta de este espectáculo de danza proveniente de Hungría. Te esperamos en el Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo este miércoles 1 de octubre a las 8 de la noche. Evento gratuito. Información sobre boletos al 717-5959. El ITCA y el Gobierno de Tamaulipas te invitan. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Oye, a la niña le toca la vacuna del virus del papiloma humano. ¿No está muy chica para eso? No, es para todas las niñas de quinto de primaria. Y al niño le toca la triple viral. En la tercera Semana Nacional de Salud, del 6 al 10 de octubre, todos los niños y niñas de 6 años recibirán la vacuna triple viral. Las niñas de 11 años y quinto de primaria se vacunarán contra el virus del papiloma humano. Vacunaremos a tus hijos en escuelas y unidades de salud. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Conoce la información más relevante de la Suprema Corte a través de la red de los 140 caracteres. Estamos en Twitter. Somos la cuenta con mayor número de seguidores de todas las Cortes Supremas de habla hispana y la tercera del ranking mundial en la materia. Síguenos. @SCJN. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. ¿No puedes dormir? Aprovecha. La noche es tuya. Acompáñanos. Gracias por regresar con nosotros y estamos en La Noche es Tuya, ya estrenando este mes de octubre. Gracias por estar de vuelta. Muy bien, pues estábamos platicando ahorita de lo que pasaron un día como ahora, las invitaciones, y ahora sí, vamos a empezar con el tema. Tenemos lo que habíamos estado platicando ahorita acerca de octubre, pero es lo de la revolución bolchevique. Es muy cortito. Inicialmente, a la Revolución de Octubre se le designó Alzamiento de Octubre o Alzamiento del 25 de Octubre, como se puede comprobar, por ejemplo, en las primeras ediciones de los trabajos completos de Lenin. Con el tiempo, la Revolución de Octubre fue vista como uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX, el primero de una serie que plantaría la semilla del épico enfrentamiento entre la Unión Soviética junto a sus aliados socialistas contra los estados capitalistas occidentales, incluyendo los Estados Unidos, conocido como la Guerra Fría. La Gran Revolución Socialista de Octubre fue el nombre oficial de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética desde la celebración del décimo aniversario de la Revolución en 1927. Incluso tras la disolución de la URSS, el Partido Comunista de la Federación Rusa sigue utilizando comúnmente este nombre. La expresión Octubre Rojo también ha sido atribuida a los acontecimientos de dicho mes. Este nombre fue adoptado a su vez por una fábrica de tractores que se haría famosa durante la batalla de Stalingrado y un submarino ruso ficticio.
de la conocida película estadounidense, que obviamente ahorita vamos a platicar de ella, porque está interesante cómo hicieron el plot. Bueno, y estamos aquí con Jorge también. Jorge Santana nos está preparando algo interesante acerca de octubre también. Pero, don Raimundo, si gusta, platicamos acerca de los documentos que le hicieron llegar. Pues quiero darle prioridad precisamente a la respuesta que obtuvimos hace una semana de parte de la señora Yolanda Domínguez. Ella es una radioescucha de este programa y tuvo la atención de llamarnos por teléfono, y yo me permití ir a verla a su residencia, y tengo algunos documentos interesantes que me facilitó. Y que me parece que es conveniente darlos a conocer. Esto que tengo aquí es un diploma que otorga la Escuela Secundaria Federal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Guillermo Domínguez, y dice: vista el acta profesional en la prueba final de taquigrafía, sí, ¿verdad? En la que consta que este acto tuvo lugar el día 27 de junio de 1939, perdón, sí, con la aprobación unánime del jurado calificador, que dice: por los conocimientos básicos que tiene sobre esta materia, se le extiende el presente título. Es un título, no es un simple diploma. Un diploma, un certificado. Es un título, sí, así es. Para que legalmente pueda ejercer su profesión. Qué bárbaro. O sea que don Guillermo Domínguez era un profesionista en la taquigrafía. Y aquí se le extiende el título a los 30 días del mes de junio de 1939. Es interesante el título, porque estamos viendo el tipo de papel. Papel cebolla. La fotografía de él a un lado, debidamente sellada. Sellada con el sello de la escuela secundaria. Pero también es muy importante recordar que en 1939 el director de la Escuela Secundaria Federal era el profesor Francisco Sánchez Reyes. Y la profesora en la materia era la señorita Minerva Aguirre Cavazos, que posteriormente ya se le conocería como maestra dentro de la misma secundaria. Y hay que destacar también que el jurado calificador, pues, no era como en algunos otros planteles educativos de esa época, en la que se convocaba a los padres de familia. Así es. Sino que en esta ocasión, la escuela secundaria, el jurado calificador estaba integrado por don Procopio Herrera, que era el presidente municipal de Nuevo Laredo, por el licenciado J.F. Jiménez, que era el secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, el ingeniero Juan Villa Álvarez, que no lo ubico qué cargo hubiera tenido, pero está también el profesor Fidel Ramírez, que era el inspector de la 15ª Zona Federal, y estaba también firmando don Joaquín Martínez Chavarría, quien era el presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales, y en esa época, tradicionalmente, el administrador de la aduana desempeñaba el cargo de presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales. Así es que este señor Martínez Chavarría era, como les digo, administrador de la aduana y presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales. Y firma también
Don Heriberto de Ándara Amador. Mira nada más. Ahora, si lo ubicamos ahí en el tiempo, para nosotros ahorita estamos diciendo, pues es un título de taquigrafía, pues se nos puede hacer ridículo o no lo entendemos. Sí. En ese entonces que tuvo que ir esta persona a presentar esos exámenes a suficiencia delante de todas estas personas que son los que estaban sirviendo de jueces. Así es. El evento para él ha de haber sido uno de los más grandes en su vida, yo creo. Prepararse para ese día y estar enfrente de todas estas gentes. Ahora, en ese tiempo, pues para una oficina, para lo primordial, pues era de primera mano la taquigrafía para poder... Era la taquimecanografía y lo que se denominaba teneduría de libros, o sea, contabilidad. Y era lo a lo más que se pudiera aspirar en Nuevo Laredo. En una oficina. Porque hay que recordar que todavía no teníamos una preparatoria. Las preparatorias fueron posteriores a 1939, que es la fecha de este título. Entonces, pues era algo mucho muy especial lo que se estaba estudiando y para lo que se estaba preparando los jóvenes de esa época. Tratar de imaginarnos que se están preparando de esa forma, porque para entonces, pues, ¿cuál computadora? ¿Cuál? ¿Todo a mano? La teneduría de los libros, todo a mano. Todo. Que pudieran llegar a hacer mes con mes y resúmenes y todo, qué bárbaro. Tenemos también esta diploma... que dice: el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas otorga este diploma al ciudadano Guillermo Domínguez, tomando en cuenta su capacidad y sus propósitos de cooperación deportiva, así como su buena voluntad para sus servicios efectivos prestados en el equipo Revolución de Primera Fuerza durante la temporada de béisbol 1940, teniendo a bien conferir a usted el presente como estímulo de lealtad y disciplina. El deporte actúa como medio de distracción sana, presta salud, eleva la cultura y sirve como parte de unificación racial, y al mismo tiempo estrecha los lazos de fraternidad, borrando las lacras que existen en la sociedad. Y el lema dice: hacer deporte es hacer patria. Nuevo Laredo, Tamaulipas, octubre de 1940. Comité Deportivo Municipal, el presidente Leocadio A. Blanco. El secretario, ingeniero Ricardo Treviño Gómez. El tesorero, profesor Eugenio B. Villarreal. Y el promotor de educación física, el profesor Pedro Velasco. Es un documento de octubre de 1940, que hace ya muchos años, precisamente en este mes. En este mes, lo que estábamos comentando, qué coincidencia. Y ya entonces ya nos referíamos a esas lacras de la ciudad. Es 1940, estamos en el 2014 y nos referimos de la misma manera. O sea, no hemos podido erradicar esa gente, pero bueno, vamos a ver. Bueno, seguimos interesados precisamente, al menos ese es uno de los factores por la sociedad histórica de Nuevo Laredo, en el sentido de fomentar la educación que genera cultura, que genera conocimientos, y pues es muy importante seguir insistiendo en el conocimiento básicamente de la historia, y en el caso de Nuevo Laredo, pues desde la fundación, por qué fue la fundación, todos esos detalles que son importantes conocer. Para terminar con relación al tema de la aportación tan importante de la señora Yolanda Domínguez, me permitió también facilitar una fotografía que por el reverso dice: Sindicato de Choferes de Nuevo Laredo. Y en la amplificación que logramos, pues se aprecian algunas personas
que pues todavía conocemos, sí. Todavía estamos en condiciones de conocer, porque no sabemos de qué fecha es, porque no tiene fecha la fotografía, pero pues aquí hay muchas personas conocidas, aquí comenzando de izquierda a derecha, en la mesa principal, está Gilberto Salinas Guzmán, está don Ascensión Martínez, está el señor Hernández, que era de la Junta de Conciliación, Armando Hernández, de la Junta de Conciliación, está César Barrera Canales, que era jefe de tránsito, sí. Está el licenciado Feliciano Guerra, el profesor Pedro Pérez Ibarra, Calixto Ramos, el licenciado Cárdenas Duarte, al parecer Chema Morales, en fin, son los que aquí logramos apreciar en esta fotografía. Y los demás, pues el cuerpo ahí de los, ¿qué serán? ¿Los choferes o quiénes serán? Pues dice sindicato de choferes, pues, yo creo que son los miembros del sindicato de choferes de automóviles de sitio, sí. Que todavía sigue su organización adelante. Joaquín Treviño es el actual secretario federal. ¿Reconoce el lugar? ¿Será el Escuadrón 201? No tengo idea de dónde. Las lámparas, las ventanas. Las ventanas, el piso. El piso de mosaicos. Sí, estaba para 1939-40, estaba ya la secundaria federal número uno. ¿El sindicato? El escuadrón no lo hicieron después de la Guerra Mundial para... El 45. Sí, no, sí, definitivamente no es el escuadrón. No es el escuadrón. Okay. Debe ser algún otro lugar con mosaicos blancos y negros, sí. En el piso. Tiene piso de madera el escuadrón, si más no me equivoco. Sí, tiene piso de madera, así es. Está muy, muy interesante el material de la señora, de veras. Pues este es un reflejo del resultado del programa, de que la audición de Nuevo Laredo pues tiene conocimiento y escucha el programa, y esta es una respuesta muy importante, porque como lo comentábamos ahorita fuera del aire, pues sabemos de que Nuevo Laredo tiene mucha historia. Sí. Y sobre todo en las casas, en las residencias de estas personas que conservan fotografías y documentos de principios de 1900 en adelante. Sí. Y esto nos viene a aumentar el acervo de conocimientos y, lógicamente, el acervo cultural, el acervo histórico. Para darlo a conocer posteriormente, pasarlo más adelante. Nosotros en la Sociedad Histórica vamos a conservar esto con el propósito de hacer una exposición de este tipo de fotografías que no son comunes verlas en algún otro lugar. Así es. No, pues muchísimas gracias a la señora Yolanda, ¿verdad? Yolanda Domínguez por habernos... por haberles hecho llegar este material tan importante, y que esperemos que sí más adelante se pueda apreciar en alguna exposición. He dejado para el final este documento que para mí, como en otros tipos de programas, se deja para lo último, lo más importante. Este es un documento que tiene el escudo nacional, y dice Estados Unidos Mexicanos. En la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las 12 horas del día 18 de marzo de 1941, reunidos los ciudadanos, licenciado Luis Sánchez Pontón, secretario de Educación Pública, doctor Enrique Arreguín, subsecretario de Educación Pública, Paulino Fontes, presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales, licenciado Guillermo Ibarra, director de Segunda Enseñanza, licenciado Hugo Pedro González, mira, diputado por el Distrito Norte, profesor José Mansider, jefe del Departamento de Enseñanza Secundaria,
Pedro Peña, presidente municipal y representante del ciudadano gobernador del estado. Profesor Francisco Sánchez Reyes, director de la Escuela Secundaria Federal. Basilio Ramos, secretario general de la Sociedad de Padres y Maestros. Guillermo Domínguez, secretario general de la Sociedad de Alumnos. Precisamente es la persona a que nos estamos refiriendo en las diplomas y títulos que Guillermo comentamos. Y una gran cantidad de vecinos de esta ciudad. El ser subsecretario de Educación Pública declaró debidamente inaugurado el edificio de la escuela secundaria, construido por la Junta Federal de Mejoras Materiales en el año de 1938 y fundado el curso de bachilleres. Bien. Es decir, hasta 1941 comienza la preparatoria. Bien. Aquí está el comprobante y continúa la redacción, dice: el ciudadano coronel Paulino Fuentes, presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales, declaró a su vez que hace entrega del citado edificio a la Secretaría de Educación Pública para que lo utilice en el objeto a que está destinado. Y para constancia se levanta la presente acta. Qué interesante. Y volvemos a lo mismo. Aparecen las firmas de todas las personas que hemos mencionado. Uh-huh. Aquí están todas las firmas de ellos. Esta es una copia, sí, claro, sí. Pero lo que significa y lo que dice está increíble. O sea, el dato está impresionante. Así es. Ahí es también para que tengamos esa sensibilidad de saber si conocemos personas que estudiaron en ese tiempo. Saber que lo que más podían llegar a terminar es la secundaria y luego seguirse preparando de otra manera, o sea, empíricamente. Y antes la gente luchaba por tener la educación. Sí. Y hoy, que es una pena que a veces está tan fácil, no lo toman en cuenta. No se aprecia, es increíble. Como que te necesitarías que te lo negaran, o sea, el reverse psychology, ¿no? El voto. A veces lo que no cuesta no se sabe apreciar. No, el voto, simplemente. ¿Cuánta gente murió defendiendo el derecho para votar? Ahorita que tienes el derecho, no sales a votar. O sea, no lo entendemos. Nos gusta la mala vida, las cosas a la fuerza, lo difícil. Pero pues bueno, vamos a ver si más adelante algún sociólogo se pone a trabajar. Y más que nada, no hacer valer nuestros derechos, que es un derecho el de votar que tenemos. Sí. Y no hacerlo valer es como no dar algo que te da gratis la vida, ¿no? La sociedad, el gobierno. Pues gratis a nosotros, pero sí, ¿cuánto sentido, costó? ¿Cuánto costó? Pero te lo dan, sí, ya ahí lo está, tienes. Lo puedes hacer, es un servicio que te pertenece. Utilízalo, ¿no? Aprovecha. Sí, no. Ahí la verdad, deberíamos de estar más conscientes de eso. No, y debe considerarse como una obligación del individuo que está en capacidad de votar. Sí, debe de ir a votar. Que pasara a ser un ¿de qué manera? Que es una vergüenza, pero ¿de qué manera se puede pasar a ser obligatorio? Que te quiten. Mira, si qué, en México te no cueste. Te dejan un trabajo, la cartilla militar, el CURP, lo que gustes, ¿no? Debería ser obligatorio que demuestres que votaste. Mira. Que votaste, sí, para adquirir un trabajo, ¿no? Porque hemos visto el esfuerzo enclenque de compañías de cafés, de que si vas con el dedo te regalan un café o te regalan una hamburguesa o así. Digo, es impresionante que la gente que no tienen supuestamente nada que ver sean los que estén apoyando el hecho de que tengas por qué salir a votar, aunque sea por algo que te van pero a regalar. Pero aún así, México es impresionante la cantidad de gente que vota, comparado con Estados Unidos. Mírate. Ahora que estoy investigando con la campaña de Virginia y eso, el nivel de votantes en Laredo al menos, uh-huh, que me imagino que se refleja al nivel nacional, es un porcentaje tan bajo que, uh-huh, da vergüenza que van de 8 o 9 mil votantes, a veces van 300. Entonces, es triste, ¿no? Que... Y ahorita estamos viendo el hecho de que se está preparando la comunidad hispana más allá, más al norte, preparándose, sacando sus ciudadanías, estudiando,
y con el afán también de poder tener el derecho de votar para escoger a la gente que, pues, que los va a representar. Creo que te da un sentido de pertenencia, sí, a la patria que en ese momento pisas. Y digo en ese momento pisas porque uno como, como persona que migra, ¿no? Que somos de aquí, somos de allá, sí, pues yo acabo de sacar mi tarjeta de elector mexicana y mi segunda nacionalidad. Y yo me sentí tan orgulloso de ir a México, sí, a votar y que me mancharan el dedo. Y eso fue algo para mí impresionante, una, sí, experiencia que aprecio. Oye, ¿habrá en alguna otra parte del mundo, o sea, tendrá el dato don Raimundo o Jorge, donde se pueda conservar dos nacionalidades? Que no sea como en nuestro caso de Estados Unidos y México. Pues no, creo que antes no era posible, especialmente con la estadounidense o la mexicana. Ajá. Tenías que renunciar a una o la, sí, la otra. Pero ahora ya es bastante aquí permitido. Pero habrá, no sé, sí, puede ser español, sí, y algo más. O eso sí no sabría. Está difícil. No, hay algunas fronteras en Europa que no se requiere ni siquiera la identificación para cruzar de un país a otro, pero pues esas son otro tipo de circunstancias. Sí, como Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que no requieren. A ellos no les requieren, ¿no? Con relación a lo que comentabas respecto a lo de la credencial de elector, satisfacción muy personal es que a partir de 1957... se establece el Registro Nacional de Electores y yo tomé parte en esa fundación. Mira. La primera oficina del Registro Nacional de Electores estuvo en el Palacio Federal y el primer delegado municipal fue don Librado García Palacios y el delegado distrital era Arturo Aguiar Godínez. Entonces, de ahí surge en 1957... el Registro Nacional de Electores, que se ha ido mejorando constantemente. Comento esto porque llegamos a la conclusión, por lo que estabas comentando ahorita, de que el licenciado Moncada, que está actualmente en ese departamento de Nuevo Laredo, él ha estado promoviendo de que se renoven las credenciales, sí, de elector que están vencidas, porque el sistema que se está tratando de seguir ahora y que ojalá y lo lleven a cabo, es de que si tú presentas como identificación tu credencial de elector, pero está vencida, no se te reconoce la validez de tu identificación. Así es que tienes forzosamente que ir nuevamente al registro a pedir una nueva identificación para poder hacer los trámites que tengas que hacer. Ojalá ese sea el primer paso para lo que estamos comentando, de que les cueste. De que les cueste y que, de que efectivamente el segundo paso, como decían ustedes hace rato, ok, aquí está mi credencial, pues sí, pero aquí no dice que votaste. Así es que tienes que votar para que también tenga validez. En fin, ir educando a la población en ese sentido. Qué curioso que te tengan que hacer a fuerza que uses un derecho. Eso sí, ahí sí estamos bien curiosos. Arturo, nos llamó la señora María Antonia. Ajá. Ella dice que ella hace muchos años trabajó en Monterrey, ajá, en una notaría, y dice que un matrimonio argentino le comentó a ella que no se perdía en Argentina la doble ciudadanía. Ah, los argentinos pueden ser argentinos y otra ciudadanía. Así es. Dice que hace muchos años de eso. Que puede ser. No sabe si ha cambiado esto, pero que... Gracias. No, eso es lo que pasó. Cuéntanos acerca de los músicos desvelados. ¿Qué te parece si te platico de los músicos desvelados? A ver si es cierto. No le entendí yo, Mica. De veras, ¿eh? ¿No le entiendes? No, a ver, pues, chécalo. Yo creo que un poquito más que todo es que no lo hagas a fuerzas y lo hagas durante la noche. A ver. El doctor Carlin Smith de la Universidad de Trinity en Canadá realizó una serie de experimentos desde principios de los 90 y descubrió una asociación directa entre la cantidad del sueño en fase 2 y la mejora en el aprendizaje de la actividad motora. Tocar guitarra, manejar un palo de hockey o un teclado son actividades motoras, esto lo hacen con las manos. Los músicos, entre otros, saben esto desde hace siglos.
Una pieza que resulta frustrante durante clases vespertinas suele fluir por la mañana. Pero solo en los años muy recientes la ciencia los ha podido comprobar y así darse cuenta que la instrucción forma una parte práctica. Smith afirma que la gente suele entrar en fase 2 en la segunda mitad de la noche. Esto significa que si alguien se está preparando para una actuación, un recital, una competencia deportiva, etcétera, es mejor acostarse tarde que levantarse muy temprano. Así que aquellos entrenadores que hacen que los atletas se levanten a las 5 de la mañana para entrenar están completamente locos. Lucas. Esto lo deben de hacer mejor en la noche. Así es que nos vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Gracias, Mica. Regresamos. Bye. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM. FM. 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. La cultura nos une. El Festival Internacional Tamaulipas presenta a Concha Buica en La Noche Más Larga. Disfruta de este concierto musical de la intérprete española en el Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo. Este viernes 3 de octubre a las 8 de la noche. Evento gratuito. Información sobre boletos al 717-5959. El ITCA y el Gobierno de Tamaulipas te invitan. Gobierno de Nuevo Laredo. Siempre con la patria. Hola, soy Andrea, tengo 16 años como tú. ¿Te gustaría jugar y escuchar música conmigo? Tengo una amiga que también quiere verte. Hola, soy Carla. No puedo esperar para conocerte. ¿Nos vemos mañana? Las redes sociales están siendo usadas por los delincuentes que se dedican a la trata de personas. En la Cámara de Diputados estamos trabajando para prevenir y erradicar este delito. Supervisar lo que ven tus hijos es protegerlos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Estéreo 91 presenta Maravillas de la Historia. De Tenoch a la fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con la historia de la columna de la Independencia. Esta escultura cayó a tierra durante el sismo de la madrugada del 28 de julio de 1957. Fue reconstruida y reestructurada por un grupo de técnicos encabezados por el escultor José María Fernández Urbina. Este trabajo tardó más de un año en concluirse, por lo que la columna permaneció sin su colosal complemento hasta el 16 de septiembre de 1958, en que fue reinaugurada. Me despido con un pensamiento de Quique Imán. La inmortalidad existe, se llama conocimiento. Pregunta lo que no sabes y recuérdalo para cuando te pregunte. Estas son las maravillas de la historia, con Enrique Chapa Mejorada. Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora, solo aquí, en Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe, La Noche es Tuya está aquí. Dime que no, está muy hindú eso. Gracias, estamos en La Noche es Tuya y si me lo permiten y me dan 30 segundos. Río Grande Plaza Hotel Laredo. Quédate donde está la diversión. Instálate en sus amplias habitaciones y disfruta de la mejor vista de los dos Laredos. Tan cerca de México que casi puedes tocarlo. Estamos ubicados en el One South Main Avenue de Laredo, Texas. Reserva al 956-722-2411.
Ven al Tower Club, juega, come, bebe y diviértete. Tower Club, come to play. Ven a jugar. Date. Gracias, Mix. Ahora sí, vamos a... ¿Te escuchamos? Jorge, con octubre, ¿verdad? En la tarde vi el tema que lo subieron ahí a Facebook y me agrada mucho octubre, es uno de mis meses preferidos. Es muy tranquilo, uno puede estar a gusto en la galería sin sudar tanto, ¿no? Porque todavía en este desierto, cualquier mes que no sea enero puede sorprenderte con un poco de calor o unos fríos aterradores. Y escribí esto que dice así: llegó octubre, como a eso de mediados de septiembre, porque llegó, pero no me lo dijo un calendario. Octubre llegó por septiembre, cuando cayeron esas lluvias que le dieron al verano el vasito de agua que pedía para echarse a dormir a gusto por un rato. Llegó octubre con sus maletas gordas de otoño. Llega con cupones para comprar bolsas baratas que traten en pedacitos de contener las hojas. Llega octubre fresco y recién bañado, con sus tardes amarillas. Llega pornográfico a desnudar el árbol. Llega a pedir que se le ame. No que se le quiera, que se le ame por completo. Que cuando llegue el invierno, la primavera o el verano, lo pensemos como se piensa a alguien que se amó tanto. A eso de las 6 o 7:30, a octubre nunca se le molesta. A esa hora amasa y extiende como tortilla la luna y ya cuando oscurece, la amarra de algún pájaro. Muy bien, excelente. Y justo con este poema quiero hacer una invitación. Hace tiempo tuve aquí en Laredo, Texas, un club de lectura. Se llamaba Cachivache. Y ahora lo vamos a reanudar aquí en la casa. Entonces, estamos invitando el segundo jueves de cada mes a las 8 de la noche, aquí en 1814 Victoria, que pasen, que nos acompañen a leer poesía, a volver al origen de por qué se escribe poesía, que es nada más por compartirla, porque nos gusta, porque tenemos la necesidad del desahogo, de hablar, de compartir un momento, ¿no? Unas cuantas letras que nos llevan más allá de la realidad. Y solo tienen que traer el poeta, el poema que les guste, o pueden venir nada más a escuchar. No hay tema, no hay autores, no buscamos que sean declamadores con premios. Solo buscamos a que vengan a compartir. La casa, pues, es una casa histórica que da para el ambiente para leer, sí, ¿no? Para escuchar. Y habrá ahí algunos postres, algo ahí para compartir. No tienen que traer nada, nada más con que vengan. Excelente. Todos los segundo jueves de cada mes, 8 de la noche, perdón, es 1814 Victoria. Si tienen alguna pregunta aquí en Laredo, Texas, es el 242-7752, 956, 242-7752. Y estamos también en Facebook, que es Cachivache Club de Lectura. Y lo empezamos Cachivache porque pensamos que eso es la poesía, ¿no? Es una reunión de cosas, de cachivaches que forman le dan sentido a la palabra, ¿no? Excelente. Entonces, espero que nos muy puedan bien acompañar. Sí, debe de haber mucha gente ahí con ese feeling, con esa necesidad. Yo estoy seguro que en Laredo, Texas, a pesar de que es Estados Unidos, ¿no? Y que el inglés es lo que predomina, estoy seguro que hay amantes de la literatura en español. Inclusive alguien que quiera aprender, ¿no? A mejorar, puede venir a escuchar. Y regularmente leemos de todo. Es un popurrí de lo que sea. No hay, como le digo, no hay tema. Lo que excelente les guste, lo que les agrade, eso se lee. ¿Y es a qué horas? 8 de la noche. Cada segundo jueves. Segundo va a ser el próximo jueves, jueves 9. Sí, jueves 9 de octubre, me parece. Aquí en 1814 Victoria, en el centro de Laredo. Ahí nada más llegan y tocan la puerta y el perro no muerde. Sí, muy bien, pues excelente idea. Y aparte la experiencia de entrar a esa casa, de veras, le comentaba yo a Jorge, me hizo favor de, ahora sí que de darme el tour. Y por más exagerado que dice uno que es, no puede ser exagerado en lo que se siente entrar a ese cuarto. Es como que si todavía ahí hay algo de energía,
y te hace que sientas algo sin poderlo explicar. Es impresionante. El solo hecho de estar en un cuarto de ese tipo, de ese tiempo, vale la pena. Y ya después, si aparte les da por leer y entender literatura, poesía, lo que escriban ustedes o su artista preferido, pues va a ser el marco increíble. Muchas personas que van a veces a la casa me dicen, es que me da miedo tocar porque parece como un museo, pero les digo, bueno, tiene una gran ventaja. Este museo se usa, siéntense en la sala, toquen lo que quieran, ¿no? Nada más no se llevan. Por favor. Pero fuera de eso, pueden, pero hay que disfrutarlo, ¿no? Así es. La casa a veces creo que requiere un respeto de no la quise modificar, no le quise cambiar. No, muy nada. Buena idea. Entonces, entras y vas a 100 años atrás, ¿no? Sí, es una máquina del tiempo. Si pudieras hacer, es lo que hizo el que la hizo de Superman, no recuerdo el nombre, hizo una película que se llamaba Somewhere in Time. Somewhere in Time. Y hace un ejercicio de recostarse y empezar a repetirse varias cosas que le dijeron cómo, y regresa a ese hotel en los 1890, 1900, y ahí conoce Christopher Reeve, gracias Maggie, y conoce a esta mujer. Y el hecho de meter la mano al pantalón y sacar un centavo de la época moderna lo regresa. Sí, sí. A su tiempo. No, es una tragedia griega porque empieza llore de que quiere regresar y ya no puede y lo encuentran. Y yo me pongo a pensar al revés, ¿qué dirían las personas que la construyeron la casa si regresan a este tiempo? Se sentirían muy a gusto Ojalá no piensen que se le ha hecho grandes cambios, ¿no? Y que todavía conserva su valor. Sí, no, estarían muy a gusto. Quién sabe si todavía anden por ahí. Todavía, a veces platico con ¿verdad? Ellos. Sí. Ahora recordé que dije lo del perro, esa película tan trágica también, sobre los puentes de Madison. Ah, cómo cuando no. Llega el de National Geographic, el fotógrafo, y pide una dirección, y le dicen, mira, te vas derecho, donde ladra el perro, ahí da vuelta. Por favor. Y después te sigues derecho, una reja que no sirve, ahí das otra vuelta. Sí, que no se muera el perro. Esas eran las direcciones, ¿no? ¿Sí? En la antigüedad a veces era... No habían números o nombres, era en el árbol aquel que está... En una lila hice un perro amarrado ahí. Así, ahí, dice, todavía te decía, sigues todavía derecho. Así decía, para el día que se muera el perro no van a volver a dar con la dirección. No, excelente, gracias Jorge. Gracias por tenerme aquí. No te vayas, ahorita seguimos platicando. Quiero saber si está Patty con nosotros, Mix. Sí, muy buenas noches, aquí estamos. ¿Cómo estás, Patty? Bien, bien. ¿Ya estás bien? Ya, ahora sí. Muy bien, bueno... Hoy me dijiste que íbamos a hablar de la respiración. Sí, son dos ejercicios para relajarse, para acabar con el estrés, para eliminar ansiedades. Ándale, te escuchamos. Ok, bien. Empezamos con el más importante. Créanme, funciona, ya me tocó comprobarlo. Incluso nos pulsaron el dedo gordo de la mano para que sintiéramos... la forma en que sentimos el dolor, y la mayoría de los que estábamos decíamos que no teníamos estrés. Bueno, yo sí, yo dije, yo me llamo Patty y mi apellido estrés. Y pudimos constatar después de toda la relajación a través de los ejercicios de las dos respiraciones, cuando nos vuelven a punzar el mismo punto con la misma presión, no se siente igual. Entonces la forma que reaccionamos ante el dolor, y es la misma forma que lo hacemos cuando tenemos pensamientos que nos ocasionan algún problema, algunas fobias o algo. Esta respiración nos ayuda. Primeramente tenemos que llevarnos la mano, el pulgar de la mano derecha, y nos tapamos la fosa nasal del lado izquierdo con la mano derecha, y vamos a respirar en cuatro tiempos, o sea que van por la nariz, no va a ser con la boca, sino que se va a respirar, se va a inhalar cuatro tiempos, 1, 2, 3, 4, y se va a detener el aire 3, nos aguantamos la respiración 3, y después soltamos por la misma fosa nasal en 6 tiempos.
De esta manera lo vamos a repetir 5 veces. Ya que se hizo de ese lado, inmediatamente pasamos al lado contrario. Con nuestra mano izquierda nos vamos a tapar la fosa nasal derecha y vamos a hacer el mismo procedimiento con la fosa nasal izquierda. Vamos a tomar aire de 4 tiempos, vamos a detener 3 y soltamos 6. De esta manera estamos liberando el estrés porque estamos concentrándonos en el aquí y en el ahora. Estamos concentrándonos en lo que es la respiración y que es la parte fundamental pues de nuestra vida y que sin embargo la ignoramos. El segundo ejercicio es aprender a respirar no en forma torácica, sino desde más abajo. Y ahí es donde utilizamos precisamente el llenar el vientre y el abdomen con aire. Lo mismo, los 4 tiempos, nada más que en esta ocasión vamos a soltar el aire por la boca. Y vamos a soltarlo despacio, despacio. Y la toma de aire tiene que ser menor para no hiperventilarnos, porque si no tendríamos una reacción de otro tipo. Posiblemente quien no lo haya hecho se va a marear. Eso es muy normal, porque quienes no están acostumbrados a respirar, a llenar tanto sus pulmones de aire, normalmente ocasiona eso, que sintamos una especie de mareo. Pero con el tiempo pues vamos a ir poco a poco logrando este tipo de respiración. Quien pueda jalar más aire, retener y soltar más, digamos quien aguante 5, 6 y suelte 10, magnífico, pero es un proceso lento y iniciamos de esta manera. Yo les aconsejo que hagan esta respiración, aunque sea una vez al día, y que fijen en su mente aquello que les da tanto miedo, sobre todo cuando estén realizando el de las fosas nasales, cuando estén realizando este proceso, traten de visualizar eso que les da miedo y van a notar cuál es su reacción realmente ante ese temor y van a verla totalmente disminuida y se van a ver muy, muy relajados. Gracias. Ok, Pati. Oye, y dices que vas a tener que estar viendo lo que te da, o sea, concentrarte en lo que te da miedo. Fíjate que no me lo vas a creer, pero me da miedo que me caiga el agua en las orejas cuando me estoy bañando. Siento desesperación. Ajá. Entonces el ejercicio sería ¿cuántas veces la respiración? Respira 1, 4, sí. Ajá. 4, pensando 5, en lo que te 2, da miedo. 3, 4 y está uno visualizando, por ejemplo, en este caso donde está cayendo el agua en las orejitas. Ajá. Y detener 3. El aire adentro. Ajá. Y luego voy a soltarlo 6 veces, despacito. Mira, contando mentalmente. Y le pierdes el miedo. Llega un momento en que uno no ve la imagen de lo que le ocasiona el miedo, porque Ajá. se concentra en la respiración, en el estar contando, en el okay. retener. Entonces es por medio de la distracción lo que te hace que quites tu centrarte en el miedo. Sí, tienes razón. Algo y ha de haber sido una película. Algo vi en eso de que el que volaba por primera vez estaba nerviosísimo, pero no hacía otra cosa más que pensar en eso, en que se podía caer y que todos se veían como hormigas y que se va a mover y todo eso. Y lo distraen haciéndole que cuente un cuento para dormir a una persona mayor. Y para cuando acuerda, ya les avisan que van a aterrizar. Entonces, es el quitar el centro del miedo, distraerlo, o sea, distraerte con otra cosa. Pero lo de la respiración es buena idea. ¿Y dices tú que ya hiciste algo que te dio resultado? Sí, bueno, yo, por ejemplo, es el miedo a volar. ¿De veras? Sí. A mí también, pero, o sea, que me manden a volar. Vas a caer, pues, el hecho de ir encerrado. Ajá, sí. Tener control de que yo me quiero bajar y... Ajá. Entonces, trato de visualizarme de esa manera, respiro. Ajá. Y llegó un momento en que ya no pensaba yo ni veía esa imagen, si la veía no me quedaba igual. Ajá. Lo que quería era dar el ejercicio. Y muchas personas, en el grupo donde estoy, hay de todo. Créanme que soy la menos.
hay de quienes tienen... No me digas. ...compulsivo y no dejaban de toser o hacer ademanes. Es muy impactante cuando se sienten estresados. Ajá. Y en este momento, en este ejercicio, eran personas que estaban tranquilas, también que estaban... No te oímos. No, sí. Ah, ahí estás. Sí, es que de repente se oía muy despacito. Haz de cuenta una imagen de lo de One Flew Over the Cuckoo's Nest, ¿no? O sea, todo mundo ahí con sus problemas y todo eso, pero no lo entiende uno hasta que no te encuentras con tu coco, de veras, y dices, no, yo no tengo ningún problema. Sin embargo, yo en Minnesota me les bajé de un avión, esos papalotes que son de dos personas y uno, y estaba nevando en Minnesota, estaba muy frío afuera y esos no entran a los gusanos. Tienes que salir de caminando y luego entras. Oye, estaba adentro el avioncito hirviendo, muy, muy caliente. Y afuera estaba nevando, estaba muy frío y vienes con las, o sea, tapado. No, donde entré, has de cuenta que se hicieron chiquitos los pulmones, me faltó el aire. Y concentrado en el miedo. Nomás estaba viendo la puerta. En el momento en que vi que la iban a cerrar, no, me hubieras visto el pancho que hice. O sea, párate, mi chavo, párate, no cierres esa puerta. No nos podemos ir con la puerta abierta, ¿verdad? Dijo, no, yo aquí me quedo. Y que espérate y que mire y que haz lo que tengas que hacer, yo no me puedo quedar. No, horrible, de veras. Pero ya me explicaron que seguido pasa eso. Es una descompensación por la temperatura tan... los grados de temperatura tan diferentes y te empiezas a quedar sin el aire, no los llenas los pulmones por completo y esa es la sensación que tienes de que te vas a ahogar. Dice, si ahorita me siento así, levantándose este papalote, va a ser peor. Y lo peor es eso, es que eres lo suficientemente inteligente para saber que no pasa nada, pero la cabeza es... No. En mi niñez yo viví en un rancho y crecí, y un día mi mamá me sorprendió con la sorpresa de una casa en un árbol. Es un árbol viejísimo y una casita, y yo estaba fascinado, me encantaba la idea de tener una casa en un árbol, pero le tenía fobia aterradora a las chinches, esas que huelen feo, que huelen. Ah, las, sí. Y la tenía chinches. La casita tapizada de ¿cómo se llaman? De tela mosquitera en el suelo, por todos lados la tapicé, insecticidas, y estaba en un árbol lleno de bichitos por todos lados, ¿no? Pero yo no podía con ese miedo. Uh-huh. Varias veces me tiré de la casa hasta el suelo porque había una, me desmayaba con eso, pero un día tuve una de frente y la dejé que volara. Me quedé parado, congelado, ya iba a punto de dar el azote ahí. Y desde esa vez perdí el miedo. Fue algo tan instantáneo. Y tenía yo como unos 11, 12 años. Y yo solo me dije, tengo que enfrentarlo porque no, ya no puedo estar así porque me gusta mi casita. Ganaste la propiedad otra vez. Y lo superé. Sí, es increíble porque yo la verdad esa vez me sentí muy ridículo porque pues iban 30 gentes en el avión y bueno, más yo. Es mejor que te bajes en la tierra a que te bajes en el aire. Eso sí, eso sí. Pero sí, ya después, pues estaba en Minneapolis, Minnesota, renté un carro y me fui manejando de ahí a Dallas. De Minneapolis, Minnesota hasta Dallas, ya en Dallas y ya tomamos el avión para Houston. Pero no fue de veras el explicarle a los jefes en ese momento de que pues me les bajé del avión y tuve que rentar un carro. ¿Cómo lo verían de complicado que ni siquiera me preguntaron? Mira, está bueno, así deja. O sea, ni me expliques qué pasó. Y pero ya después no. No. Yo pensé que me iba a quedar con algo de que me iba a ser imposible volver a estar en lugares así muy, muy encerrados o con mucha gente y todo eso, ¿no? La verdad. Claustrofobia. Sí. Arturo, te interrumpo tantitito. Sí, fíjate, ándale. Que nos habló el señor Rogelio Reta. Ajá. Nos dice que hay un accidente importante, se volteó un tráiler a la altura de la carretera Mex 2 por cruz con carretera Piedras Negras.
Dice que nos está avisando esto porque los trailers no tienen precaución, pasan muy rápido y necesita hacer un aviso a todos nuestros amigos que siempre nos están escuchando, sí, para que bajen la velocidad y no ocurra otro accidente más. Así es que tengan mucho cuidado. MEX 2, cruz con carretera Piedras Negras, se volteó un trailer. ¿Pero por dónde será eso, MEX? ¿Por allá por el parque de béisbol o dónde? No, ¿verdad? No. ¿Esa es la MEX 2? No sabría decirte, sí, creo que sí es por allá. Allá rumbo a Anáhuac. Sí, pues cruz con carretera a Piedras Negras, así es que... Ellos sí saben, sí, nuestros amigos transportistas, choferes, transfers, con mucho cuidado, ahí hay un accidente. Yo creo que todos saben, menos nosotros. Nosotros no, pero ellos sí. Que por cierto, MEX, qué mala onda eres. ¿Cuánto, ¿por qué? Pues cuánto tiempo tenemos y ni un saludito a la gente que está ahí. No, hombre, muchísimo. Oye, que por cierto, acaban de venir a recoger tu encarguito, ¿eh? ¿De veras? Sí. ¿Quién? En este momento acaba de llegar Adriana, ¿no? Ah, muy bien, los míos. Sí. Ah, entonces ahora sí, ya les puedo decir con con una alegría, increíble, porque la verdad sí me hace muchísima falta. Son los boletitos, me gané yo unos boletos para ir a ver a los Mascabrothers. Así es. Nada más son 120 minutos de carcajadas. Nada más. Nada más, no se permite nada más. Es lo mejor de cada show, por primera vez juntos, el costeño, Albertano, el indio y el macaco. Buenísimo. No me imagino ese macaco. Para los que no se quieran quedar con las ganas, si están en Nuevo Laredo pueden comprar los boletos en salas de música Talamás. Y si están acá en Laredo, Texas, ahí los veo, pueden conseguir sus boletos ahí en el Tacotote. Tacotote, se oye muy raro. Ahí en Laredo, Texas. Dos funciones, 7 y 9 en el Laredo Civic Center, sábado 4 de octubre. A partir del viernes y el sábado pueden comprar los boletos ahí mismo en taquilla, pero para que se arriesgan, mejor de una vez. El buen Germán y el Freddy Ortega, los Mascabrothers, con todos sus... todas las gentes que traen en ellos, las... Los personajes. Las, perejila y qué... Tomate y perejila. Jitomata y perejila. ¿Qué pasa? No, están bárbaros. ¿Qué pasa? Y creo que uno de ellos trae el personaje del peje, ¿verdad? Ajá. Son ellos. Sí, ellos mismos. El peje... ¿cómo se llama este científico? Igor. Igor. El jorobado. Y ya me imagino. Está tremendo. Sí, no, sí hace falta, la verdad, un ratito de distracción y de reírse. Y estos chavos son especiales para eso, si es de que no se lo pierdan. Si van, ahí los veo. Creo que me tocó por allá por las lámparas del lado derecho. Pero, hombre, esos chavos estábamos platicando aquí. Donde te toque, te vas a carcajear. Todavía fuera que vas a ver a Galilea Montijo, pues entonces sí, la primera o la segunda fila, ¿me entiendes? Pero estos chavos, en donde estés, lo que van a hacer es hacerte reír. Y le estábamos comentando, pensamos que no estaba funcionando el Laredo Civic Center, y es un teatro excelente en cuanto el aforo. Oh. En donde estés se ve perfectamente bien. Entonces se van a divertir, ahí los veo. MEX, cuéntanos, no sé qué... Les voy a platicar de las tiras de tocino. Y ese estuvo... No lo puedo creer. Ni yo tampoco. Bueno, ahí les va. Las tiras de tocino contra hemorragias. En medicina, el antinobel fue para un equipo del Centro Médico de Detroit por descubrir que una hemorragia nasal severa de un bebé se puede detener colocando láminas de tocino de cerdo en las fosas nasales. Según el estudio, este método se debe aplicar en caso de que el bebé sufra la rara enfermedad llamada trombastenia. Hazme el favor. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Sí, sí, vamos, MEX. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Bye. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Stereo 91. Con 50,000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez.
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Stereo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. La cultura nos une. El Festival Internacional Tamaulipas presenta al grupo Undivided en Influencias Latinas a Capela. Disfruta de este concierto aderezado con diferentes estilos e influencias musicales. Ven al Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo el domingo 5 de octubre a las 8 de la noche. Evento gratuito. Información sobre boletos al 717-5959. El ITCA y el Gobierno de Tamaulipas te invitan. Gobierno de Nuevo Laredo. Siempre con la patria. Ma, ¿qué crees? Hoy en la escuela el maestro nos dijo que existen mexicanos que arriesgan su vida para protegernos. Hoy los vi y fueron a mi escuela. Hoy me di cuenta que esos mexicanos sí existen. Nuestra pasión es servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. ¿Sabes qué son los derechos de las niñas y los niños? Nuestros derechos son como un escudo que nos protege para crecer libres y seguros. No importa qué tan diferentes somos, todos los niños tenemos derecho a ser felices y respetados. Acércate a la CNDH y conócelos. Los derechos de las niñas y los niños son un compromiso de todos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es autónomo en su funcionamiento. Es la única instancia en materia electoral. Actúa en pleno y sus resoluciones están apegadas a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad y cuentan con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Bien oriental que estás. Sí. Oye, déjame decirte que ¿quién crees que nos habló? El... Mari Negrete. De veras, sí, qué bueno. Sí, dice que va para mi tierra. Te les manda muchos besos, muchísimas bendiciones y gracias. Saludos a todos. Nosotros también, que vaya con bien y regrese con bien también. Muchísimas dijo, gracias. Dijo, ¿qué les traigo? ¿Qué necesita? Pues nos trae con pendientes de que no se reporta, pero pues qué bueno que ya... Ya le encargamos corundas. De veras. Sí. No. Sí. Tú tienes que venir a hacer las... Enchiladas callejeras. Sí. Cuenta con ello. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a escuchar a Jorge con un escrito del profesor Durón que trae el profesor don Raimundo Ríos, un compendio de hojas sueltas de poesías y romances del profesor Felipe Durón Robles, compendio que se llama Amén. Y hay varias cosas y estábamos con la tentación de leerles algo, pero pues nada más. Don Raimundo, yo la verdad no vendo ni naranjas en un camión de esos de los que donde aprende uno a bailar, ¿no? Donde va el camión de las naranjas y vas bailando atrás las cumbias y todo eso, apenas. Pero don Jorge sí, tiene manera y forma, y si nos haces favor, Jorge, de leernos algo de don Felipe Durón Robles. Pues ya me iba y veo este tesoro en la mesa. No lo puedes dejar pasar. En realidad es un tesoro, aprecio mucho, aunque lo conocí muy poquito durante mi niñez, al profesor Felipe Durón Robles. Lo considero una persona extraordinaria, un gran ser humano, y no lo digo, siempre dicen lo mismo, ¿no? Aunque no eran grandes seres humanos a veces. Necesitas morirte. Pero el profesor Durón era un gran ser humano, un tesoro de Nuevo Laredo. Y este poema dice... Despojos. Mi vida no dio más. Esto fue todo. Distraje en lo superfluo mi destino. Engañó el espejismo mi camino y ahogó mi planta el traicionero lodo. No advertí senda limpia, no hallé modo de conducir mi paso peregrino.
y fue mi andar constante desatino que escarneció la vera y el recodo. Venció mi voluntad el torbellino y entre los violos encontró acomodo el arreojado instinto de mi sino. Como Judas llevé el infame apodo, mi avaricia colmó moneda y vino, mi vida no dio más. Esto fue todo. Y este dice hallazgo. He descubierto un mar acorralado en la circunferencia de mi vida, que lame con dolor desesperado los litorales de su propia herida. En todas las tormentas fustigado es espuma rabiosa desprendida que azota su clamor desventurado y en su propio contorno se suicida. Ese mar es el mar de mi amargura, piélago circular que de continuo oscila en el vaivén de la locura, y mi ser, un bajel en desatino, navegando el azar y a la aventura, sin rumbo, playa o puerto, ni destino. Ese es del maestro Robles, muy profunda. Sí, créeme que verdad. Tanto que lo conocí y nunca había leído su poesía. Los litorales de su herida. Qué manera tan... Decía que su amargura era una herida que se lame ella sola. Sí, ¿no? Sí, pero cómo te lo describe y jamás te lo hubieras imaginado con esas palabras que lo dejara clarísimo de las orillas de su herida. Sí, los litorales de su... No, qué bárbaro. Comentaba que el maestro Durón... pues sí, aparte de crear el escudo de Monovolaredo y entre otras grandes cosas que hizo como director también de Casa de la Cultura, una vez de chico nos invitó a su casa. Tenía una casa ahí en la Colonia Jardín que él diseñó, él construyó, y la casa tenía muchos avances que yo lo llamaba futuristas, que me fascinaron siendo yo un niño. Me dejaron impresionado. Estaba llena de tragaluces que él diseñó en lugares muy específicos y no necesitabas luz, encender un foco durante el día. Tenía ventanas en lugares estratégicos donde corría el aire de un lado a otro, así que el aire acondicionado no era necesario. Entonces era un hombre que tuvo una visión más allá, ¿no? Que si ahora estuviera, ¿no?, con nosotros todavía, su casa fuera una de esas modernas que ahora son ecológicas. Sí. ¿No? Pero era una persona muy interesante y ojalá que algún día en Nuevo Laredo se le dé el aprecio y el respeto y para el reconocimiento. Empezar, el reconocimiento. La gente que viene atrás que no sabe quién es, que no sabe de quién es el escudo de Nuevo Laredo, qué significa, qué otras cosas hizo aparte de escribir bien, las fuentes, o sea. Hay muchas cosas que necesitamos saber y que no se queden así nada más. Y como dices tú, que si se habla del profesor, que sepan de quién se está hablando. Si eres de Nuevo Laredo, que sepas de quién se está hablando. Sí. Y eso es lo que hablábamos el otro día. Ahora me acaban de nombrar comisionado de la Comisión Histórica de Texas. Tuvimos la primer junta. Mencionábamos en la reunión que los neolaredenses o laredenses, ¿no?, en este caso los laredenses, no conocen su propia historia. Sí. Y qué se puede hacer para cambiarlo, ¿no? Porque no hablamos de la historia nacional ni de la historia estatal, ¿no? Hablamos de la historia local, sí, que es tan importante. Yo conozco tantas personas que no conocen más fuera de la iglesia San Agustín, no conocen ningún otro barrio, ningún otro edificio importante. ¿Quién fue Tomás Sánchez? Uh-huh. ¿Quién fue...? No saben, no tienen ninguna idea. Y está tratando la comisión de instalar este currículum en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, que se enseñe la historia de Laredo, ¿no? Y creo que eso hace falta también en Nuevo Laredo. Sí, cómo no. Que sepamos qué pasó cuando fue el cambio entre México y Estados Unidos, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Cuando la división, hay todo. Hay un grupo de maestros y básicamente maestras con las que me he estado reuniendo en los últimos 6 meses, y ellas son maestras de la escuela Miguel F. Martínez. Y de ahí surgió concretamente con Ana María Salas,
De ahí surgió la plática con ellas y saber cuál era el interés de ellas también en la historia. Y resulta de que ellas son fanáticas de la historia de Nuevo Laredo, de México y de la región. Mira. Y dentro de lo que nos platicaron, ellas nos dicen que afortunadamente desde hace un año ya se estableció dentro del calendario de educación un espacio para que en los alumnos, cuando menos de quinto y sexto año de primaria, comiencen a conocer la historia de Nuevo Laredo y de Tamaulipas. Muy buena idea. Eso ya lo tienen ellas excelente. Establecido. Sí, conviertes a los niños en embajadores de cultura cuando van a otra parte, que sepan qué platicar de su ciudad. Y el problema que hay cuando no conoces tu historia es que hay un desapego total del lugar en donde no hay raíces. Ajá. No hay aprecio. Vaya, ves una casa, un edificio histórico, es ese vejestorio, ¿no? Que hagan uno nuevo. Porque no hay un aprecio. No conoces que tuvo su trabajo, su esfuerzo y su propósito. X edificio y que tiene su porqué, debe estar ahí todavía, ¿no? El licenciado Fernando Ríos Rodríguez, que me parece que todavía es el presidente de un comité de mejoramiento de Nuevo Laredo, me invitó y estuve en algunas escuelas de Nuevo Laredo y me voy a referir nada más a dos de ellas, a la escuela Donaciano Echavarría, que está en la colonia Mirador, en donde después de platicar sobre algunos aspectos de Nuevo Laredo, uno de los niños me pareció muy interesado en lo que es la historia de Nuevo Laredo y me hizo algunas preguntas. Pero lo que más me llamó la atención fue en la escuela Miguel F. Martínez. En la escuela Miguel F., precisamente con la profesora Ana María Salas, comencé a platicar con los muchachos, con los niños, perdón, de su salón de clase, que es de cuarto año. Y después de platicarles sobre Nuevo Laredo, estábamos todavía con el tema de la Revolución Mexicana el año pasado, hace un año, y les platicaba yo de que, pues efectivamente, sí hubo algunas batallas en Nuevo Laredo y les comentaba algunos detalles de los que hemos investigado de lo que se celebró en esa época en la ciudad. Finalmente terminó la plática. Dos de los niños hicieron preguntas, la maestra intervino también para ella, que los conoce más, pues darles más información y cosas de esas. Terminó la reunión, los niños salieron a recreo y en eso llega una persona que a mí me pareció que era una niña de sexto año, alguna cosa así, y le dice a la maestra, le dice: oiga maestra, yo quiero saber de qué se trató la plática hace un momento. Y la maestra le dice: sí señora. Y ya me quedé yo sorprendido porque, como les repito, yo vi una persona que me pareció que era una niña. Y resulta de que esa señora era la mamá de uno de los niños que estuvo preguntando. Y ya se dirigió conmigo y ya me dijo: mire, dijo, nosotros acabamos de venir de Veracruz, pero queremos conocer la historia de Nuevo Laredo y estamos interesados en saber todo esto. Y mi hijo me acaba de ir a comentar, porque yo creo que la señora es de la Sociedad de Padres de Familia y colabora en la escuela, y dice: mi hijo me acaba de comentar que estaba muy interesante en la plática y esto, el otro. Y ya comenzamos a ampliar el tema con ella, ¿verdad? Pero sí, hay gente interesada. Hay muchísimo interés. Y qué bueno que sea precisamente de las personas que
por alguna circunstancia llegan a Nuevo Laredo, como lo hemos comentado en otros foros. Pues desgraciadamente el 85% de las personas que viven en Nuevo Laredo no son de Nuevo Laredo. Y volviendo al tema que tú tenías sobre Laredo, Texas, pues esas personas pues también no conocen la historia de Nuevo Laredo y hay que buscarlos y hay que motivarlos pues para que conozcan y quieran también a la ciudad. Lo interesante fue que fue el niño el que fue a pasar la información más adelante. Así qué es. Interesante. Vamos nomás a contestar un chat. Don Juan P. Aldana nos pregunta, buenas noches. Mi hija Joana está haciendo una tarea, y entre comillas, sí, a esta hora. Tiene estas preguntas sobre su programa. ¿Cuántos locutores son? Ni uno. Yo sí. El que caiga. Sí, el que caiga. Sí, Mix, ¿cuántos seremos? Regularmente tenemos una, ¿cómo se podría llamar? Una rotación, ¿verdad? No siempre estamos los mismos, pero regularmente en cabina, en las dos cabinas, está Estéreo 91, en la cabina de allá está Mix. Regularmente pudiera llegar a visitar el Raptor. Y acá en el estudio de Arcanaza, regularmente entre 3 y 4. Maggie, que es la que está en los controles. Maggie, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Ahí está, esa es Maggie. Yo soy. Nosotros aquí, parece mentira, aquí estamos con ella y no la vemos. Está, nadie nos ve, nadie me ve. Está ya en el closet. No es cierto. Sí. Oiga, ¿ya salió del closet, Maggie? No, todavía no. Y dice, ¿cuánto tiempo hablan? El programa dura 3 horas, ¿sí va? De 8 a 11. ¿Tienen cápsulas informativas? Sí, durante el programa, no durante el día. Durante el programa Mix nos está sacando regularmente de dudas con capsulitas muy interesantes. Patty nos habla desde Zacatecas, también de temas muy interesantes que ella nombra misterios de lo cotidiano. Y más adelante, que extrañamos muchísimo. A Naciri Santos, que nos habla de temas también muy interesantes. Ella nos habla desde el Metroplex, desde Dallas, Texas. Y pues eventualmente están con nosotros Raúl Flores, Mario Conde, como les comenté, Patita, que está allá en Zacatecas, Pilar Chavarría, Pepe Isnaola con el tema de En Positivo. Georgie Mesa, que él se encarga de la cajita de música, la caja de música, nos platica, o sea, es la música hablada. En lugar de venir a tocar algún instrumento o cantar, nos está platicando. Don Jorge Santana, que viene y nos ilustra con los escritos que, como en esta ocasión, hoy nos tocó escuchar al profesor Felipe Durón y otras cosas de su autoría. Entonces, como pueden ver, ahorita estamos hablando de historia con el señor Raimundo Ríos Mayo y aprendemos todos, estamos viendo opciones. Nos dio mucho gusto que nos platica don Raimundo, que la gente está respondiendo, que está platicándonos, inclusive haciéndole llegar material histórico de Nuevo Laredo. Eso nos da mucha alegría, de saber que la gente está cooperando, está escuchando. Está al pendiente, sí. Doña Sorina también, que viene muy de vez en cuando, me tengo que quejar. Y sí, son temas muy, muy interesantes. Nos da muchísimo gusto que usted, don Juan, nos escuche, y más que nada que su hija sea la que tenga estas preguntas. Qué curioso, ¿no? Porque se nos hace tarde para los niños. Tal vez las primeras horas a lo mejor debemos de tomar temas un poquito más ad hoc, ¿verdad? Y espero que saque 10 en su tarea. Sí, ojalá que no se meta el papá, porque entonces sí reprobaste. No, vaya, un saludo para usted y para su hija. Dice, los saludamos y gracias del South Hills, Colinas del Sur. Muchísimas gracias. Aquí estamos para servirles, inclusive abiertos a lo que ustedes nos sugieran en cuestión de temas.
que por lo regular tenemos temas así muy medio escabrosos, pero nos da una pauta porque se va juntando de lo que vamos a hablar. Terminamos hablando de muchas cosas. ¿Qué es lo que le da el sabor al programa? Gracias. Bye bye. Pues, no, no es cierto. Pues continuamos con el tema, precisamente la comenzamos con la poesía del profesor Durón. Y como lo comentaba hace un momento, pues el profesor Durón fue autor del dibujo para la elaboración del gafete para la primera feria y exposición fronteriza de Nuevo Laredo en 1958. Fue un gran colaborador de Edmundo Lozano Calzado en la revista Lente, en el periódico El Ciudadano, en fin, hablar del profesor Durón y más bien de su trayectoria, de su trabajo, pues es muy amplio. El profesor nació en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, el primero de noviembre de 1925. Así es que originalmente él fue del estado de Nuevo León. Y tanto que hizo por Tamaulipas y por Nuevo Laredo, qué increíble. Él nació en el 25 y en el 36 su familia se trasladó a Sabinas, Coahuila. Así es que prácticamente él se creó en el estado de Coahuila, concretamente ahí en Sabinas. Y adoraba, como dice la biografía de él, adoraba al estado de Coahuila, y porque pues ahí comenzó él a estudiar. Y dice que fue carpintero. Fue un oficio que heredó de su padre, dice la biografía. Fue herrero, fue albañil, fue rotulista, fue cómico de carpa, fue profesor de una escuela ejidal y hasta bolero. Dice, fueron el sustituto y refugio de sus anhelos de estudio. Quienes lo conocimos y lo tratamos, pues nos dimos cuenta de las diversas facetas, así como lo comentaba ahorita Jorge, en relación a la construcción de la casa. Mira, ahí viene de que él hizo su casa. Sí, él muy bien. Él hizo su casa y la acomodó a como él la quería y como que él fuera la práctica. Así es. En 1943, dice la biografía, que ya se traslada de Sabinas a Monclova, y es en Monclova en donde, pues como su padre fue carpintero y el profesor Felipe fue rayador de cuadrilla ahí en Altos Hornos de México. Así es que la experiencia particular de él fue mucho, mucho, muy amplia. Para concretar, porque pues si hablamos de él tiene mucho, mucho, mucho que comentarse. Pero dice Felipe cursa primero, segundo y tercer grado de secundaria a título de suficiencia, termina el bachillerato de ciencias sociales, hace un curso de arte comercial en Estados Unidos. 8 años después obtiene su título como profesor de educación primaria en la misma escuela donde participó como fundador, la Escuela Normal Cuauhtémoc. Con ese documento ingresa a la Normal Superior de México y obtiene el título de profesor de artes plásticas. Con afán de desquite, prosigue sus estudios en la Escuela Normal Superior de Nuevo León y Literatura Española, y sin abandonar su vocación. Dibuja obra cívica monumental y gratuita para el pueblo, retratos de héroes y personajes de la vida civil,
presidentes, gobernadores, líderes, etcétera, como lo mencionamos hace un momento, pues llega a ser una parte muy importante de la revista Lente de Mundo Lozano, que inclusive en la biografía que me permití elaborar de Mundo Lozano, el licenciado Fernando Vázquez Alanís comenta, dice que andaban buscando un título para la revista que iba a ser Mundo, y estaban en el mostrador de la lonchería El Popo, cuando estaba ahí por Guerrero, antes de llegar a Pino Suárez, entre Pino Suárez y Doctor Mier. Uh-huh. Y se sientan los tres para tomar un menudo, que era lo tradicional ahí del Popo, aparte de los lonches. Y entonces Mundo se quita los lentes y los pone en el mostrador. Y el profesor, que estaba todavía enseguida de Fernando Vázquez Alanís, le grita desde acá: ese es el título de tu revista. ¡Qué bárbaro! Lente. ¡Qué bárbaro! Entonces, esa era la intuición de parte del profesor, los conocimientos que le había dado la vida, la práctica de todo su andar por diferentes lugares. Entonces, pues para concretar o terminar, le comentaba que pues está de moda lo referente al traslado del monumento a los fundadores de Nuevo Laredo de un lugar a otro. Y casualmente fui invitado, y a nombre de la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo mencioné el origen del escudo de armas de Nuevo Laredo, y precisamente fue un trabajo del profesor Durón, y eso fue lo que pues para mí es una obra, pues si no la principal, porque debe de haber tenido muchas, sí de las más importantes. Pues porque Nuevo Laredo en 1948, o más bien hasta 1948, carecía de un escudo de armas. Y sí, es precisamente en esa época cuando el profesor propone el escudo de armas de Nuevo Laredo, y hace una especificación del porqué de cada uno de los espacios que forman el escudo. Debe de considerarlos. Y si lo tenemos ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Si me sí. permiten, Mix, platícanos, llévanos y regresamos para seguir escuchando. Claro que sí, chicos. Les platico. Gracias. De los gatos malos contra la mente. Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan en Estados Unidos se quedaron con el galardón en esta área por descubrir que los gatos son peligrosos para la salud mental de las personas. Además, los científicos encontraron que los gatos son propensos a morder a sus dueños si estos se encuentran en un estado de depresión. De esta forma, existe el riesgo de que el dueño de la mascota se contagie con la taxoplasmosis, una enfermedad parasitaria que se transmite desde los animales. Así es que mucho cuidado con sus gatitos. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Stereo 91. XHNOE. FM. FM. 91.3. Stereo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Stereo.
La cultura nos une. El Festival Internacional Tamaulipas presenta Sege Dance Company en Strabat Mater y la filosofía de los cuerpos. Disfruta de este espectáculo de danza proveniente de Hungría. Te esperamos en el Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo este miércoles 1 de octubre a las 8 de la noche. Evento gratuito. Información sobre boletos al 717-5959. El ITCA y el Gobierno de Tamaulipas te invitan. Gobierno de Nuevo Laredo. Siempre con la patria. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. El Poder Judicial de la Federación prepara a sus defensores para los nuevos tiempos. Las y los defensores públicos del nuevo sistema de justicia penal, de manera gratuita, trabajaremos para facilitar los procesos y garantizar los derechos de los más vulnerables. De cara a la sociedad, una defensa ágil y con los más altos estándares de capacitación es tu derecho. Consejo de la Judicatura Federal. ¿No puedes dormir? Aprovecha. La noche es tuya. Acompáñanos. Gracias. Estamos de regreso. La noche es tuya. Bienvenidos. Y seguimos con el tema. Estamos platicando del profesor Felipe Durón y ahora vamos a hablar acerca de, precisamente, del escudo de Nuevo Laredo. El escudo de armas de Nuevo Laredo fue obra del profesor Durón, como lo comentamos. Y me voy a permitir darle lectura a lo que quedó establecido dentro del álbum del centenario de Nuevo Laredo, precisamente desde la carta enviada por el profesor. Sí. Dice: en los tiempos coloniales, los reyes de España concedieron escudos de armas a algunas poblaciones de su imperio, en los cuales, por medio de figuras ideadas por los reyes de armas, procuraban concretar el historial, las cualidades y los hechos más característicos de las poblaciones favorecidas. Hasta la fecha no hay noticias fidedignas sobre la concesión de escudo de armas a ninguna de las poblaciones pertenecientes a los estados del norte de nuestro país. Y es inconcluso que a partir de la independencia, el derecho para decidir sobre la adopción de escudo de armas compete única y exclusivamente al ayuntamiento de la ciudad respectiva. Este derecho se ha reafirmado con las prerrogativas que la Constitución de 1917 concedió al municipio libre y a sus ayuntamientos, y por lo tanto, dice el profesor Durón, es a esa H Junta de Administración Civil a quien corresponde decidir si adopta un escudo de armas y señalar cuál debe ser su diseño y cuáles sus símbolos y atributos. Y en tal virtud me permito proponer que, si se juzga conveniente, sea adoptado aquel que acompaño a la presente, cuya descripción heráldica es como sigue. Aquí es donde viene la descripción del actual escudo de armas de Nuevo Laredo. El escudo está dividido en cuatro partes, en cuyo cantón diestro del jefe, dividida en faja, aparece en la parte superior, sobre fondo de plata, un águila explayada de sable para simbolizar las armas del primer conde de Sierra Gorda, quien ordenó la fundación de nuestra antigua San Agustín de Laredo, que represento con estrella de oro. En la parte inferior del propio cantón, sobre fondo de oro, un encino de sinople para representar el Laredo cantábrico. En el cantón siniestro del jefe, sobre fondo de plata,
vence 31 tetrábolos de sinople, simbolizando las familias fundadoras del nuevo burgo. Sí. En el cantón diestro de La Punta, sobre fondo de plata, el gran río Bravo, límite y unión de los pueblos de México y Estados Unidos, y en su margen derecha, una bandera nacional. En el cantón siniestro de La Punta, sobre fondo de plata, el pico de Bernal de Horcasitas, la mayor eminencia del estado de Tamaulipas al que pertenece la ciudad de Nuevo Laredo, que represento por una estrella de oro. Este símbolo, el pico de Bernal de Horcasitas, figura en el estudio de armas adoptado por el propio estado de Tamaulipas. Orla dicho escudo de armas la leyenda, siempre con la patria. Y como timbre en la parte superior del orlado, una cabeza de indio con tocado de plumas a colores, simboliza las tribus aborígenes que habitaron esta región. Finalmente, en forma diagonal, dos lanzas con banderines de gules y dos alabardas para simbolizar las armas españolas. Considero de justicia hacer mérito a la colaboración y valiosas opiniones técnicas enviadas por el notable historiador mexicano e indiscutiblemente autoridad en heráldica, ingeniero Vito Alessio Robles, cuyas orientaciones hicieron posible plasmar este escudo que presento a ustedes, proponiendo aprobar los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la ciudad de Nuevo Laredo adopta como escudo de armas el descrito anteriormente. Segundo, las autoridades civiles usarán este escudo en el membrete de sus comunicaciones oficiales y como sello, agregándole la designación de la propia autoridad. Tercero, se autoriza el gasto para la colocación de este escudo de armas hecho en azulejos o en bronce en la parte correspondiente del Palacio Federal de esta ciudad, agregándole en la parte inferior armas de la ciudad de Nuevo Laredo. Protesto a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración, Nuevo Laredo, Tamaulipas, abril 20 de 1948, y firma Felipe Durón Robles. Esta es la carta que mandó el profesor precisamente a la Junta de Administración Civil en 1948. Y en este párrafo está la respuesta, como le voy a dar lectura. Dice: esta carta mereció la respuesta de la presidencia de la Junta Municipal de Administración Civil al muy querido profesor Felipe Durón Robles, en la que le manifiesta que fue aprobada en sus términos, según es de verse en la parte conducente del acta número 3 de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Municipal de Administración Civil con fecha 7 de mayo de 1948. Estando presentes en dicha reunión los señores regidores don Enrique B. Moreno G. y Lucas Pacheco, y los señores síndicos Luis Fernández del Castillo y Antonio Martínez García, bajo la presidencia del ciudadano Heriberto de Ándara Amador y del ciudadano José Salinas Quiroga, secretario de ese cabildo. En síntesis, esta es la resolución, el acuerdo del Ayuntamiento de Nuevo Laredo de que a partir de 1948 ya la ciudad cuenta con un escudo de armas que sigue utilizándose como efectivamente lo menciona la proposición en todas las comunicaciones oficiales. Inclusive lo vemos ahora en diferentes dependencias municipales. Sí. Así es. Excelente, de veras que el hecho de conocer la historia y ver de qué manera se origina, pues sí, la verdad, como dicen, el conocer ya te hace tener una base para conocer más tu ciudad y la gente que participó en el principio en dar la base tan necesaria para sentirte de Nuevo Laredo, estar orgulloso
el saber que es algo serio, o sea, que es algo muy, muy importante conocerlo, tenerlo bien sabido, saber en qué consiste el escudo de armas y por qué lo hicieron, ¿verdad? O sea, está increíble. Lo que les he comentado, quienes estén interesados en conocer un poco más de esto, esta información está dentro del libro o del álbum que nosotros denominamos del Centenario de Nuevo Laredo. Es decir, fue un álbum que se elaboró en 1948, cuando Nuevo Laredo cumple 100 años. Y este libro lo pueden consultar en el archivo histórico de Nuevo Laredo. Ahí hay un ejemplar, o quienes estén interesados, pues en alguna de las bibliotecas también debe haber una copia de este libro tan interesante. Claro que sí. Con respecto a la historia de nuestra ciudad. Le paso saludos. Rosy Reyes, como siempre, está atenta al programa, se lo agradecemos muchísimo. Y comenta, dice: vengo volando de la iglesia. Muy bueno el tema. Por eso me pregunto yo, ¿por qué si tenemos gente que ha hecho tanto por nuestra ciudad, tenemos calles como Margarita, Clavel, De la Rosa? ¿Qué es eso? ¿Cuándo podemos tener una calle en nombre de este señorón? Mis respetos para el señor Felipe Durón. Pues sí, yo le pondría, no sé, una colonia, ¿no? Nomás una calle. Debe de haber, ¿no? Una calle en Nuevo Laredo. En el Infonavit le pusieron nombres de próceres de vivos, porque al parecer, no sé si es a edificios o calles, pero al parecer no podías nombrarlo con alguien que estuviera vivo. Así es de que quieres, bueno, que ponga una secundaria en tu nombre ni todo. Esa era la disposición, pero actualmente estamos en muy buenas relaciones y muy buena comunicación, principalmente con el profesor Jaime Mendoza Vega, que es el presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, y con el arquitecto Carlos de Anda, que es el director de Obras Públicas, con el arquitecto Quiñones. Y aunque no hemos formalizado mucho, pero sí lo hemos comentado, estamos viendo la posibilidad, en primer lugar, de ver la modificación de los nombres de algunas calles. Qué bueno. Porque algunas de ellas, por mencionar un nombre, la Avenida Ocampo en el centro de la ciudad, hay otra calle Ocampo en alguna de las colonias al poniente de Nuevo Laredo, y así hay algunas repeticiones, ¿verdad? Sí, fatal. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, estamos viendo también la necesidad, ya imperiosa necesidad, de mejorar la nomenclatura de la ciudad. Y Obras Públicas está trabajando en ese sentido para la colocación, ya no tanto de los nombres de las calles y avenidas, sino inclusive agregarles el código postal para mejor ubicación. Claro. Chicos, tenemos una llamada de un radio escucha que quiere hacer un comentario. Claro que sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, la persona que habló tiene razón, ¿verdad? No es posible que, como dijo usted, se llame una calle Margarita, teniendo unos maestros que en lo particular a mí me amean, ¿verdad? Ajá. Hablar del doctor Felipe, del profesor Felipe Durón, hablar del profesor Benito López Ramos, hablar del profesor Benjamín de la Peña y Bonnie Flores y todos esos. Hombre, no sé qué están haciendo en la Reforma, la Avenida Reforma, la mejor va a quedar muy bonita. Sí. No sé, pero ¿por qué ponen bustos de ellos? En lugar de poner... ¿Para qué queremos a este señor, el caballito, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Sí, Vicente, sí, Guerrero. No digo nada del señor don Benito Juan. No, por ahí no me meto. Sí, por ahí sí, no. Sí, muy bien. Sí, pero, de veras, en serio, hay maestros que... No, hombre, es que yo pienso que todos los que están escuchando
saben quién fue don Benjamín de la Peña, saben quién fue el profesor Felipe Durón, saben quién fue Benito López Ramos, y otros maestros, y otros, hombre. Sí. Agarrado por ellos. Tienen pues lana, el municipio tiene lana. Ajá. Pongan un busto de cada uno de ellos, ¿dónde? Donde se vea. Sí, claro. Pues hay varios bulevares que se pudiera aprovechar. Ya en otras administraciones se usó para poner arte, pero este fue contemporáneo, ¿verdad? Es unas obras de. Ahora, yo no sabía de la historia del ¿cómo se llama? Del escudo. Sí. Eso sería muy bueno que lo plasmara el municipio y que se entregara a cada uno de los alumnos, a lo mejor ya no en primaria, porque los niños a lo mejor lo tiran, a lo mejor no lo leen, ajá, ¿verdad? Pero a nivel secundaria, o en una asamblea de primaria, que les digan cuál es la situación, y, o sea, como lo estuvieron describiendo. Sí. Sí, sería excelente. Pero no, la profesora Panchita, olvídese. Sí. Sí, y así muchos. Que hay maestros que recordar con cariño, claro. Si alguien está escuchando, me van a dar la razón. Ok, gusto saludarle. Muy amable. Muy amable por su programa. Gracias. Excelente. Gracias, muy amable. Bye. Pues sí, efectivamente. Digo, me imagino que al tomar una decisión se tomaría en cuenta, ¿verdad? Este tipo de situaciones de la gente local y de Laredo, estos profesores que han dejado huella en muchísima gente de Nuevo Laredo, para nombrar calles, plazas. Hay personajes muy distinguidos en Nuevo Laredo. Hemos estado también, no quería tocar ese tema porque pues es delicado, un poquito delicado, pero hemos estado hablando también de industriales, de comerciantes, de ganaderos, de agricultores, que fue el factor principal para la fundación de Nuevo Laredo. Sí, cómo no. Por mencionar unos, pero en arte, en cultura, en educación, hay muchos personajes distinguidos. Claro. Que han hecho mucho por Nuevo Laredo. Se lo ganaron, claro. Y pues sin dejar de mencionar al filántropo que todo mundo reconocemos, a don Donaciano Chavarría, que fue un factor muy importante, claro, para el beneficio de la ciudad. ¿Cómo no? Sí, efectivamente, yo creo que sí va a haber lugar para poder nombrar estas calles, colonias, plazas, bulevares. Y fue buena idea el hecho de decir un lugar en donde se pudieran poner un bulevar. Podría dar cabida, si no quieres estar nombrando calles, pues los bustos en ese bulevar donde la gente puede caminar por ese bulevar, como el Paseo Colón, ¿verdad? Pero bueno, son la gente al ratito empieza a platicarnos. ¿Quién, Magui? Buenas noches. ¿En la línea? ¿Tenemos a alguien en la línea? Sí, habla Coach. Hola, Coach Julián, ¿cómo estás? Muy bien, escuchándolo todas las noches, pero ahora pues voy a meter poquito mi cuchara. A ver. Yo estuve en la secundaria 1, me acuerdo del profesor Benjamín Peña de la Peña, Luna Curiel, bueno, el profesor Juvenal Boneflores sobre sí, todo. Sí, cómo no. Pero todos Osvaldo Flores, hasta sí. Tocha Treviño, que nos daba danza, me acuerdo. Muy bien. Pero sí, es un muy buen comentario. Ahora sí me estoy metiendo poquito. Porque el profesor Felipe Durón, que me daba civismo, me acuerdo de él bastante, que nos ponía a escribir bastante. O sea, qué profesores había antes. Sí. Felicitarlo igualmente por su programa. Ajá. Pero todas las noches lo estoy oyendo. Pero dije, y me acuerdo en la secundaria 1, estuve yo ahí, que nos pelaban. Nos dijeron okay. Pelones. Sí. Pero, pues, muy bonito programa, nomás hacerles ese comentario, que tuve el honor de tener esos maestros.
Qué bueno. Oye, coach, hemos visto este post ahí donde está la raza que estás entrenando. Acaban de recibir equipo, ¿verdad? Vi unos arrancadores para los chavos. Cuéntanos. Estoy practicando ahí en la escuela Martin. Ah, okay. Estoy ahí con... Teníamos los equipos de freshman, JV, varsity. Ah, o sea, estamos okay, muy metidos okay. ahorita. Ajá. Y por eso llego un poquito, a veces poquito tarde, pero siempre escuchando su programa. Muchas gracias, coach. Te lo agradezco mucho. Como quiera, ya sabes, aquí estamos al pendiente. No ni seguido el fútbol, pero me imagino no, que... No, no, como a veces, como le digo, no tengo ni idea de todo, pero siempre los estoy oyendo. Sí, no lo hemos tocado el tema. Y un comentario, mis nietos también juegan soccer y juegan fútbol, pero como están en diferentes escuelas y el último juego se van a encontrar los dos en contra. Esos son muy interesantes. Ahí estamos en fútbol americano. No, muy bien, coach, muchísimas gracias. Ya sabes, estamos en cuanto se te mueva un poquito ahí el tiempo, que tengas chance. Mm. Para platicar acerca de estas las reglas del fútbol y los árbitros. No, pues estamos esperando, o sea, pero desgraciadamente yo salgo tarde. Ajá. 8:30, 9:00, y hablé con los que sí se saben el reglamento y todo, y fui yo de los mundiales. En la primera chancita. Y que vaya el Pelé. Sí, lo invitamos, claro que sí. Muy interesante el tema. Pues es un placer saludarlo y muy buenas noches. Gracias, coach. Buenas noches. Buenas noches. Tiene recado don Antonio del Bosque. Sí, buenas noches. Ah, ok. Dice, buenas noches a mi amigo Raimundo. Sí, bueno. ¿Aló? Sí, dígame, buenas noches. Buenas noches, señor Arturo. ¿Cómo está? Le habla el señor Felipe. Ah, don Felipe, no le conocí la voz. ¿Cómo está? Bueno, la cambiamos un poquito más fuerte. Bueno, escuchándolo de ustedes de la historia de Nuevo Laredo. Bueno, en mi caso como extranjero, ¿verdad? Pero me siento con un pedazo de mi corazón en México. Ajá. Realmente escuchando al señor que ha estado dando sobre la historia del escudo de armas, tengo la oportunidad de segunda vez de verlo, o sea, de verlo a través de la tecnología, lo que llamo de internet, ¿no? Sí. Y pues hay una parte que dice siempre con la patria, ¿no? Y es muy bonito el escudo, está pues en esto, en fondo de oro. Y pues fue celebrado durante el mes de junio de 1948. ¿Ya? Y pues para mí, todo lo que es historia hoy en día es muy bonito. Eso deben los maestros hoy en día, eso es su labor de ellos. Como sí. Apóstoles de la educación, enseñar, informar de la historia del país y historia geográfica global, o sea, del mundo entero. Sí. Pero más enseñarse de la historia central, que es del país donde se está haciendo. Ya. Y pues eso sobre todo va a motivar a mucho a la juventud a conocer más sus raíces de sus antepasados. Sí. ¿Por qué? Porque pues hoy en día lo que le motiva son los juegos que venden en distintos sitios de donde hay juegos, videojuegos y aquí cosas. Están, como dicen los chamacos, pues embobados en ese tipo de cosas. Y los maestros, por otro lado, haciendo sus huelgas, protestando y pues creando más ignorancia para que las personas desconozcan las cosas, que es muy bonito la historia. La historia tiene acontecimientos de cosas antepasadas que debemos enterarnos. Mucho más tiene el valor que gente que no son del país, son foráneos, son extranjeros, sepan que realmente cosas que se interesen en saber, en conocer la historia donde está el Nuevo Laredo, de diferentes otros lugares, ¿no? Sí. ¿Ya? Y eso es más importante que... Pues porque Nuevo Laredo es una ciudad fronteriza de gran importancia del estado de Tamaulipas, en el noroeste de México. Sí. Y esto está ubicado, pues Nuevo Laredo está ubicado en el norte de Tamaulipas, en el margen sur del río Bravo, en el límite fronterizo entre México y los Estados Unidos. Así es. Una ciudad pues que ahorita
tiene 334.033 habitantes, ¿no? Es parte de la binacional metropolitana de Nuevo Laredo, ¿ya? Sí. Y, pues, yo creo que han de ser más, ¿verdad? Un total de 600.824 habitantes en el 2010 que se incluyeron, pues, en ese entonces. Ajá. Y créanme que realmente para mí esto me llena de mucha emoción, mucho orgullo, ¿ya? Y que por favor, tanto las autoridades municipales como los diputados locales, diputados estatales que hayan esto, pues creen leyes para enforzar un poco más lo que es la historia de su propio origen, de dónde vienen, de dónde nacieron, porque a veces existe, no solamente en esto, sino existen en otros países que han salido parlamentarios y no tienen idea de sus antepasados. Llegaron allá solamente por el simple hecho de tener un buen sueldo, un montón de beneficios, haber echado cuentos y mentiras al pueblo, ¿ya? Y al final de cuentas no saben ni la historia. Le preguntan X cosas y pues se quedan en cero, como se dice, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es algo muy importante, que los parlamentarios que están allá en el Parlamento estatal o federal, como se quiere decir, no solamente en Nuevo Laredo, enseñen la historia nacional de todo México, que es muy lindo. Ay, y para mí es algo maravilloso saber que Nuevo Laredo pues heredó su nombre del antiguo San Agustín de Laredo. Sí. Y mire como yo, como extranjero, ¿verdad? Me he dado a la pequeña tarea de saber algo. Es muy bueno eso, sí, claro que sí, el llegar de un lugar y ser recibido, pues es de veras loable el hecho de conocer en dónde vas a llegar y a dónde quieres quedarte, ¿verdad? Claro, eso que sí, se lo agradecemos mucho. Porque originalmente se le había denominado a ese territorio Villa de Nuevo Laredo. Posteriormente, en 1891, el Congreso del Estado decidió elevarlo, la villa, a rango de ciudad, denominándose así la ciudad de Laredo de Tamaulipas. Sin embargo, posteriormente, pues, dice la historia de la Revolución Mexicana, la costumbre se impuso y se vuelve a utilizar el nombre de Nuevo Laredo para referirse a dicha ciudad. Sí, distinguirla de la... Es algo muy maravilloso, ¿no? Sí, cómo no. Ya quedamos en tocar el tema, prepararlo bien y hablar del nacimiento de... Con el permiso de usted, señor. Sí, claro. Más que todo, yo invoco a los maestros, porque ellos tienen en sus manos el deber apostólico en la educación de matar la ignorancia a los estudiantes. Para eso el gobierno les paga, para educar, para que mañana más tarde, a nivel internacional, cualquier compatriota de ustedes que salga al extranjero, le pregunten, caramba, sea un libro abierto, una Biblia, en lo que es la historia. No dedicarse solamente a querer ganar más dinero, hacer huelgas y dejan a los alumnos de lado. Yo no estoy en contra de una protesta, de una motivación económica, no, pero también haz tu trabajo apostólico, porque los maestros son la clave en un país para que un país sea culto y no mantenga la ignorancia. Así es. Eso es muy importante. Y sobre todo, en el hogar, los padres de familia tengan la otra obligación de fomentar, sembrarles la costumbre del estudio, de aprovechar lo que se absorbe en el Congreso, en los colegios, los valores. Sí. Los valores importantes de lo que es estudiar, porque del estudio vas a poder vivir tranquilo. Siempre yo me acuerdo que un amigo le decía a su hijo, ¿ves la película de James Bond 007, buenos carros, buena chamaca, buenas mujeres, ¿quieres tener ese tipo de vida? Estudia. ¿Qué quieres ser? ¿No? ¿Que quieres ser un buen médico? Pues estudia. Estudia duro y al final vas a lograr lo que tú has anhelado, lo vas a tener y nadie te va a tener que decir nada.
vives tranquilo a cuerpo de rey, pero ¿qué? A vaso del estudio, con valores, honestidad. Si me permite, don Felipe... Mix, si vamos al corte... Si me permite, don Felipe, vamos a una pequeña pausa. Nada más permíteme, Mix. Todo el tiempo, señores. Sí, gracias. El señor Antonio del Bosque le manda a saludar al señor Raimundo Ríos Mayo. Recuerdo con mucho cariño al que fue mi maestro, Felipe Durón. Una calle de la colonia Jardín se le puso el nombre de Felipe Durón precisamente en la calle donde vivió sus últimos años este ilustre maestro. Ahorita comentamos esto. Adelante, Mix. La cáscara de plátano resbaladiza. Se premió el trabajo de un equipo de investigadores japoneses quienes descubrieron el coeficiente de fricción de la cáscara de plátano al ser pisada. De acuerdo con el descubrimiento, cuando una persona pisa sobre una cáscara de plátano, se disminuye drásticamente la fuerza de fricción entre el zapato y la cáscara, y entre esta y el suelo, por lo que aumenta considerablemente el riesgo de la caída. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Gracias, Mix. De nada. Gracias, don Felipe. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Saquen todas sus nuevas tabletas. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Hay juegos que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Parecen entretenidos, pero son ilegales. Parecen cosa de niños, pero no lo son. Las maquinitas tragamonedas tampoco son una manera fácil de ganar dinero. Son una manera fácil de caer en la adicción al juego y la delincuencia. Si hay maquinitas tragamonedas cerca de tu casa o escuela, haz tu denuncia anónima al 088. La adicción no es ningún juego. Secretaría de Gobernación. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? ¡No se preocupe! La Noche es Tuya está aquí. Dime, Mix, que con esta música no te quieres parar así en la puntita de un pie, así y haciendo como grulla, esperando a dar una patada. ¿Me entiendes? Sí, y mira, y no, espérame, lo que me provoca es bailar así como baliza para un lado. Como geisha. Sí, así. Fíjate que sí te visualizo así, vestida sí, como geisha, sí, con la cara toda blanca. Hay que ver el significado de esa vestimenta, de también un algo lado tiene para que ver. El otro, sí. No sé si esté todavía don Felipe, pero le agradecemos muchísimo. No. Don Felipe, se nos viene el corte y no tenemos manera de hacerle saber, es que lo siento mucho cuando nos atrabancamos. No, al contrario. Pero le agradecemos mucho el material y el comentario, muchas gracias. Con ese tipo de música que están poniendo del Dalai Lama. Sí. ¿Cómo no? Si yo, es mi música favorita para descansar. Con esa sí, duerma. Cómo no. Sí, la verdad. Por eso, que sí. Complementando lo que dijo la señorita anterior de la relajación de cosas, pues la relajación es un concepto ampliamente utilizado en el mundo occidental y
practicando y practicado, como se dice, en el mundo oriental desde tiempos inmemorables, ¿no? Sí, don Felipe. Don Felipe. Algo muy hermoso. Don Felipe, sí, le presento a don Raimundo. Don Felipe, continuando con un comentario dentro de su plática que me parece muy interesante. Usted se refiere a los maestros, que son factores muy importantes en la educación de los niños y de la juventud, y básicamente en estos aspectos culturales e históricos. Nosotros en la sociedad histórica hemos considerado que no únicamente los maestros, quizá por los principales, porque están muy en contacto con la juventud, con la niñez, pero si nos concretamos a los programas como este, que son de tipo informativo, pero también cultural, pues efectivamente quienes manejan este tipo de programas, el locutor, el director, deben de considerarse también como maestros del pueblo, porque es precisamente mediante esta comunicación radial que les llega la información ya no únicamente a los niños y a los jóvenes, sino también al resto de la familia, a los padres, a los abuelos. Y esta situación debe servir de tema de conversación familiar para recordar inclusive algunos aspectos que desgraciadamente no están escritos, que son testimonios orales y que es importante para la familia y, repito, para la historia y para la cultura de nuestra gente. Sí. Y sobre todo, totalmente de acuerdo con usted, y aparte de eso, no solamente en ese aspecto, sino, como se comentó hace un momento, sembrar los valores para que mañana más tarde sepan valorar lo que es la historia de los antepasados. Porque la historia es algo muy importante, porque con ella nos identificamos de dónde procedemos. Sí, así es. Iba a comentar, sí, don Raimundo. Voy a hacer un comentario en relación a lo que dijo el coach hace rato. Julián, okay. El coach Julián hace rato se refería a un antecedente del profesor Durón. Y yo tengo considerado aquí una anécdota muy interesante en cuanto a, volvemos a lo mismo, al aspecto familiar del profesor. Dice la anécdota que tengo anotada, que en 1951, ya casado el profesor Durón, y con una hija, tenía el apoyo de su esposa María de la Luz de Luna, quien lo impulsó y lo animó para conseguir sus títulos en virtud de que carecía de ellos. Y aquí quiero destacar que la inspiración del profesor Durón fue precisamente el profesor Benito López Ramos, que el profesor Benito López Ramos fue el primer egresado de la Normal Superior de México como catedrático de historia, quien por su preparación está por de encima de los demás. En esa época el profesor Benito López Ramos era una gran autoridad, aunque no tenía el título de doctor en historia, pero se le consideraba como la máxima autoridad en ese aspecto. Y volviendo a la anécdota del profesor Durón, ahí es donde consideramos que nunca es tarde para comenzar y para aprender y para terminar sus estudios. Sí, sí, cierto. También tengo un comentario final con relación a lo del profesor Durón. Fue precisamente
el gobierno del estado y la presidencia municipal de Nuevo Laredo, quienes a través de la Secretaría de Educación y Cultura y Deporte Municipal, el 22 de mayo de 1997, se otorgó el nombre de Felipe Durón Robles a la escuela primaria que está ubicada en San Fernando y Tamatán, en la colonia Cavazos Lerma de Nuevo Laredo. Mira. En San Fernando y Tamatán, la colonia San Fernando y Tamatán, en la colonia Cavazos Lerma. Esa es la escuela, qué barro. Muy bien, y es lo que necesitamos saber, el que están estas escuelas y calles y plazas nombrados con el nombre de estas personas tan importantes en el desarrollo precisamente de Nuevo Laredo. Así pienso es. Pienso, con el permiso, como dijo una de las personas, o usted, me parece, señor Arturo, debería haber más bustos de los próceres, mártires de la historia de ustedes, ¿no? Sí, lo comentaron nos hablaron por teléfono y lo comentaron. Buena idea, ¿verdad? Porque pues se puede hacer un paseo de hombres ilustres de Nuevo Laredo. Se hizo en la Paseo Colón con arte contemporáneo, pero es un lugar que se presta para poder hacer un paseo a pie y pudiera estar la historia de esa manera. Si me permite, don Felipe, para preguntarle al señor Raimundo, estos esfuerzos por hacer que la historia de México llegue a las masas, a la más gente posible, como El Vuelo del Águila, ¿se recuerda esas novelas históricas? El Carruaje. El Carruaje. Yo la verdad, lo poco que llegué a ver, sí se me hizo muchísimo más fácil conocer a Miguel Hidalgo, a Benito Juárez, a los próceres que antes lo veías nada más en el libro, que no tenía monitos, cuando estaba uno en cuarto, quinto año de primaria, es medio... Tenía el dibujo de un personaje nada más, o las famosas estampitas, ¿no? Cuando venía el 16 de septiembre tenías que hacer un trabajo, presentarlo, y ibas por las estampitas a la papelería y no te dice nada, no se te queda. Los ves en carne y hueso, los ves haciendo lo que estaban haciendo. Y con los actores profesionales. Así es. Entonces, probablemente algo así con la historia de Nuevo Laredo pudiera llegar a ser algo que se les quede más fácil. En lugar de estar en contra de la tecnología moderna, a lo mejor utilizarla. En un USB con la historia de las principales personajes de Nuevo Laredo que sirvieron para hacer el desarrollo desde que llegaron las gentes que movieron sus huesos, como decían, que desenterraron a sus muertos y se los llevaron para allá. Muchas cosas son, ¿cómo se llaman? Mitos. Mitos, leyendas, y mucho de eso está pasado de boca en boca. Sí, el mito de que desenterraron a sus muertos y se los llevaron hacia el lado mexicano no deja de ser un mito. Y desgraciadamente no hay un comprobante en ese sentido, porque pues quien manejaba en esa época tanto los certificados de nacimiento, los bautizos y los fallecimientos, era la iglesia. Sí. Entonces, el sacerdote no iba a permitir que desenterraran a alguien para llevarse. Y más, ¿verdad? Así con esa premura, ¿no? Sí. A lo que voy es que la teoría más exacta, más completa que tenemos hasta ahorita es una investigación realizada por el licenciado Albino Ignacio Salinas Arreola. Él hizo la investigación de la genealogía de su familia, que se remonta a los fundadores de Nuevo Laredo, a los fundadores de San Agustín de Laredo, y se fue encontrando más y más y más relación genealógica con España, sí, ¿verdad?
pero en la teoría que se maneja y que es la que consideramos más probable de parte de la sociedad histórica, es de que efectivamente lo que se dice que se llevaron a sus muertos es, existe la posibilidad de que así sea. Ajá. Que se llevaron a sus muertos, no sí. Los desenterraron. Okay. Es decir, el 2 de febrero de 1848 se establece ya el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde definitivamente el río Bravo es la división de los dos países. Y eso lo determina un documento del gobierno del estado de aquella fecha, en donde el gobernador Vital Fernández, en una comunicación al Congreso del Estado y al Congreso Nacional, dice: hemos perdido la Villa de Laredo, reconociendo que ya se perdió. Ajá. Muy bien. Estamos hablando del 2 de febrero, cuando el decreto. Ajá. Las elecciones para el primer presidente municipal de Nuevo Laredo vienen consumándose hasta el mes de septiembre o noviembre, ¿verdad? Sí. En ese transcurso de tiempo, que son alrededor de posiblemente 10, 11 meses, deben haber fallecido niños. No. Definitivamente. Por motivos X de salud. Sí. Y deben de haber fallecido personas mayores de edad también por motivos de salud. Entonces, esos fueron los muertos que se cargaron y se llevaron al lado nuevo. Al panteón de Nuevo Laredo. Mucho. Que el primer panteón estuvo ubicado en la calle. Que es ahorita la calle Doctor Mier. Mm. y la avenida Juárez, ahí donde está una escuela actualmente. Sí. Hablábamos de que tenemos que hablar de José de Escandón. Aquí hay unas fechas muy interesantes. Dice: más adelante la provincia será conocida como Nuevo Santander, ya que José de Escandón era originario de Santander, España. Entre el 25 de diciembre de 1748, fecha de la fundación de la Villa de Hiera de Canales, y 1755, fundó personalmente o ordenó fundar más de 20 ciudades o pueblos y una serie de misiones en la colonia, incluyendo Güemes, el 1 de enero de 1749, Santander, hoy Santander Jiménez, 17 de febrero de 1749, Camargo, el 5 de marzo de 1749, fundada por Blas María de la Garza Falcón. Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, el 14 de marzo de 1749. Sotolamarina, 3 de septiembre de 1750. Mier, 6 de marzo de 1753. Santillana, Dolores, Bedoya y Revilla, al sur del Río Grande. Y Villa de San Agustín de Laredo, hoy Laredo, fundada por Tomás Sánchez en 1755, y la hacienda de Nuestra Señora de los Dolores al norte del Río Grande. Lo que estaba platicando ahorita Jorge, ¿no? ¿Quién no sabe quién es Tomás Sánchez? Ajá. Bueno, yo no sabía hasta hace un mes. O sea, ya estoy buscando a ver, ya como los perros dándome tres vueltas a ver dónde me he hecho, y hasta hace un mes o un poquito más no sabía quién era Tomás Sánchez. Y mira. Eso es. Desgraciadamente se fue Jorge por necesidades que tenía que irse de aquí, pero sí es conveniente seguir platicando, porque tanto la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo como él, que está participando ahora en la Sociedad Histórica de Texas, imagínate, pues debemos de conjuntar esfuerzos para dar a conocer precisamente los orígenes de tanto de San Agustín de Laredo como del Nuevo Laredo. Sí, ¿verdad? Es importantísimo. La historia que conocemos en los últimos 30, 40 años, cuando va uno de turista a San Antonio y entra al Álamo,
Y la verdad, la historia que nos cuentan ahí es de que somos unos sanguinarios y fuimos unos emboscadores y todo eso. Y no, la historia es muy diferente. O sea, si nosotros traemos la historia del Álamo acá a México, la vamos a contar muy distinto. Así es. Pero bueno, es bueno el hecho de saber que la necesitamos, la historia. Qué bueno que hay la manera y que, o sea, hay muchísima disposición. El caso ahora sería encontrar la manera de conjugar lo nuevo con lo viejo. Tenemos el material, ver cómo lo acercamos usando las tecnologías nuevas para que se pueda digerir más fácil a los muchachos. Pero a lo mejor está el trabajo primero, ¿verdad? El conjuntar ese material, Texas, México, la frontera, Laredo, y tener más facilidad para poder llegar a ese material. Existen documentos ya y existen investigaciones realizadas en ese sentido, así es que no es muy difícil conseguir información y darla a conocer efectivamente. Mucha de esa información se ha comentado o se establece en los mismos libros. Ajá. Que es originada de documentación del Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Entonces son datos fidedignos a base de comprobantes, a base de documentos y de fotocopias de documentos que se establecen en los libros nuevos. Sí. Así es que de eso ya no cabe duda. Ya es cuestión, nada más, como decíamos hace un momento, que los maestros en la escuela, que los programas culturales como este y otros más, los periodistas, también pongan el grano de arena que se necesita para que la información llegue a los niños, a la juventud y a la familia en general. Ser exactos, ¿verdad? Exacto. Hacerle llegar el material de la forma más ágil y que se les pueda llamar la atención para que la puedan ellos mismos seguir queriendo recibirla. Les iba a platicar, bueno, me encantó el tema. Muchísimas gracias, don Raimundo. Lo esperamos el próximo miércoles. Sí, señor. Gracias. Dios quiere. Muy amable. Sí, don Felipe. Solamente quería terminar de aportar algo. Sí. Fíjese que me acordé hace un tiempo atrás, unos añitos, de que Laredo, Texas, ajá, fue fundado en 1755 y sí, creció como de villa de la capital de la difunta República del Río Grande. Río Grande. Sí, cómo no. Y créame que esto para mí ahorita me ha hecho recordar, como dicen, recordar y vivir y recordar, que realmente pues, me emociono saber el sitio donde uno vive, donde uno va o donde uno se encuentra, saber para que mañana más tarde no le echen cuentos. Sí. Porque los cuentos de la Caperucita los hacían cuando teníamos 2 o 3 años, nos echaban esos cuentos. Pero ahora, viejos, ya no, es muy difícil, ¿verdad? Ya más preparaditos. Más preparaditos, más empapados. Y es cierto lo que dijo el señor Raimundo, ajá, lo que dijo. Como ustedes, los periodistas, claro, hacen una labor excepcional. Por algo se les titula o se les denomina como comunicadores sociales. Complementan para la información día a día, culturizando a una población donde irradie las ondas pues de dicha estación, donde pueda alcanzar. Sí. Eso es su trabajo de ustedes. La verdad, sí, don Felipe, estamos tratando de hacer... Este es un programa de entretenimiento y es mi intención, lo que estaba pidiéndole al señor Raimundo. Personas como él, muy preparadas, que tienen los datos fidedignos. Nosotros, como entretenedores, ahora sí que nada más echamos la pullita y decimos, no sé... Pero dicen que la gente desenterró a sus muertos. Todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tirando el curricán para que personas como don Raimundo nos digan, no, mira, lo que en realidad pasó fue esto. Y de esa manera es como estamos tratando
de entretener a la gente en su casa, como si estuviéramos en la sala, y como puede ver, don Remus, lo que estamos tratando de hacer aquí, que se sienta como que estamos en la sobremesa, en la sala, estamos platicando, sí, estamos de un tema, ¿verdad? Sí. Y así lo recibe la gente, en la manera en como que sin estás sentado y platicadito. El dejarte una duda, a lo mejor sí te tomas el trabajo más con la facilidad que hay ahorita del Google y del Internet y todo eso, de decir, a mí se me hace que no es por ahí. Y van, y en el solo hecho de que estén buscando y decir, mira, qué mentiroso, la cosa es así, ya fue a saciar su sed de conocimiento. Ya estamos moviéndolo a que haga algo más. Pero es muy importante recalcar que, pues, si dudamos, pues hay que investigar. Así es, ¿verdad? Así es. Si investigamos y encontramos algo, pues hay que comprobar. Ese es el otro, ¿verdad? La otra situación. Y si comprobamos, entonces sí lo podemos decir o sí, lo podemos escribir. Afirmar. Lo podemos afirmar. Sí. Pero, desgraciadamente, volvemos al problema de Internet. Hay quienes porque escucharon, porque se dieron cuenta, porque alguien escribió y ellos lo siguen escribiendo, pues ya el error se está multiplicando. Ajá. Y ese es el problema de la mala interpretación de muchos aspectos. Así es. La intención es esa, el llegar a un método científico y comprobar bien los datos. El de nosotros es, vamos a estar tocando temas, abriendo la caja y empezar a poner las cosas lo más armadito que podamos. Ha sido, la verdad, un viaje increíble el hecho de estar buscando temas y leer. Uh-huh. La verdad, para nosotros se nos ha quedado muchísimas cosas. Hemos aprendido, parece mentira. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, pero no. Ya veo que sí. Claro que sí, no. Patita, le vamos a preguntar. Dice, ¿podría el joven Jorge publicar su poema de octubre? Es mi mes favorito, justo por lo que él describió, mira. Ahí. Claro que sí, Patita, le vamos a pedir que lo ponga ahí en la página de Arcanaza. Dígame, vea, para despedirnos, señor Felipe, ya estamos a unos minutos para irnos al corte. Inmediatamente después, pues lo usamos nada más para el resumen. Quería decirles como una pequeña frase: bienvenido octubre, abres tus brazos para entrar otro nuevo mes, no un nuevo mes del calendario, sino nos haces entrar en otra nueva estación en la que debemos sentirnos felices día a día de haber vivido. Octubre, te queremos y seguimos unidos. Y ustedes sigan en La Noche Es Tuya. Adelante, chicos. Gracias, don Felipe. Muy bonito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y seguro que sí. Buenas noches. Los felicito y solamente me queda decirles, sigan así, por favor, con cosas de la historia, porque así matamos la ignorancia y nos culturizamos al 1,000,000%. Gracias. Gracias. Muy amable. Sí. Los miércoles estamos tratando temas aquí de historia, y si lo vamos a hacer local, pues con muchísimo más gusto vamos a conocer más de la historia local. Nuevo Laredo, Laredo, Texas, Villa de Santander. Y Mix, ahorita que nos platiques, pero antes déjame decirte que me dio mucha alegría escuchar de nuevo el nombre del licenciado Hugo Pedro González. Tuve el gusto de conocerlo y no sé por qué, porque sin tener por qué, él tuvo una deferencia muy importante conmigo cuando éramos adolescentes de 15, 16, 17 años. Y estábamos por pasar un año nuevo en su casa, esa casa tan bonita. Así es, en Washington. Así es. Y mi acercamiento fue por una nieta de él, y ahí nos iban a recibir para pasar el año nuevo. Mientras que la gente de mi edad estaban en el sótano divirtiéndose como gente de esa edad, a mí siempre me gustó estar con gente mayor, y estaba en el piso de arriba platicando con el licenciado Hugo Pedro González, y había mucha gente importante, pues él había sido gobernador de Tamaulipas. Así es.
y había mucha gente importante ahí. Me dijo, ¿qué estás tomando? Le dije, no, yo no tomo. ¿Y si tomaras? Ah, no, tequila. Ven. Fue a la cocina y de algún lugar ahí interesante sacó una botella muy bonita. Dijo, necesito que pruebes esto. Todavía sé el sabor almendrado, amaderado de ese tequila. Delicioso. La diferencia que él hizo conmigo fue que fueron estas personas a tratar de servicio. Dijo, no, ahí está lo que quieran, coñac, lo que ustedes quieran. Este no. Imagínese nada más. Así es que donde quiera que esté don Hugo Pedro González, esa diferencia que tuvo usted conmigo cuando era uno un chamaco, pues me marcó para toda la vida, me hizo sentirme muy interesante, muy importante. Me levantó el ánimo como no tuvo él una idea. Lo agradezco siempre. Tuve la ocasión de tratarlo también como abogado, litigante inclusive, porque se quedó en Nuevo Laredo y anduvo litigando. Y tuve la ocasión de tratarlo y platicar con él. Fina persona. Así es. ¿Verdad? Adelante, Mix. Vamos, chicos, y regresamos, ¿verdad? Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche Es Tuya. Gracias. Bye. Estamos en La Noche Es Tuya. No te vayas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM. FM. 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. 93.3. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. El síndrome de Turner es una alteración genética que afecta a las niñas. Si tu hija al nacer tiene las manos y pies hinchados, cuello corto y ancho, podría tener la enfermedad. Si tiene de 3 a 6 años y notas que es de estatura más baja que las demás niñas, podría tener la enfermedad. Y si a los 14 años no ha presentado su primera menstruación, podría tener la enfermedad. Acude con tu hija a la unidad de salud más cercana. El diagnóstico y tratamiento temprano previenen complicaciones graves, ayudan en el desarrollo de las adolescentes y mejoran su calidad de vida. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Raúl, me voy a ir 2 semanas de vacaciones. ¿Te encargo a mis perros? Tienes que pasearlos, darles de comer, jugar con ellos. Ah, y bañarlos. ¿Cuánto me cobras? Pues yo digo que con 100,000 pesos. ¡No inventes! Mejor participa en el Premio Contacto Banxico 2014 y gana hasta 100,000 pesos. Consulta las bases en www.banxico.org.mx/contacto-banxico. Queda poco tiempo. Banco de México invita. Ahora sí, continuamos en La Noche Es Tuya. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Esta es La Noche Es Tuya. Hoy, la verdad, especial cariño al programa. Hoy que hablamos de historia, le agradecemos mucho. Estuvo con nosotros el señor Raimundo Ríos Mayo y le agradecemos mucho sus llamadas y su interés. Estamos aquí poniéndonos de acuerdo y si ustedes no mandan otra cosa, el próximo miércoles hablamos de don José de Escandón, que yo pensé que era una calle, pero bueno, ahí nos van a sacar de dudas a ver por qué. No, si Dios quiere, estamos aquí para comentar algo sobre muy amable. Ese personaje. Muy amable. Don Raimundo, vamos a estar aquí el próximo miércoles, ya sabe, los miércoles es de historia local, vamos a conocer más del lugar en donde estamos y convertirnos en unos buenos, ¿cómo lo nombramos ahorita? Estos embajadores de nuestra propia ciudad, como cultura general, en un café, en una plática, la gente que vea que saben, que usted sabe de dónde viene y la historia de su ciudad, pues deja un muy buen sabor de boca con la gente que conoce. Así es que vamos el miércoles a tratar de enterarnos un poquito más acerca de la historia de aquí de Nuevo Laredo. Antes de retirarnos, tenemos unos minutitos nomás para no dejarlo pasar.
tenemos una muy, muy pequeña semblanza de Julia Morgan. Fue la primera arquitecta. Nació en San Francisco el 20 de enero de 1872. Realizó sus estudios primarios en la Oakland High School. Se graduó en 1890 y su interés por las matemáticas la llevó a inscribirse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Berkeley. Su maestro, el arquitecto Bernard Maybeck, consiguió para Julia y para otros 9 estudiantes destacados una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de París. Nada más. Este fue el inicio de la gran carrera arquitectónica de Julia Morgan. Llegó a la ciudad Luz en 1896, aprendió francés y aprobó los exámenes de entrada 2 años después, convirtiéndose en la primera mujer arquitecta del mundo. Increíble. Se diplomó en 1902. Ese mismo año regresó a Estados Unidos, al Bay Area, y comenzó su carrera como asistente de John Galen Howard. Diseñó el Hearst Greek Theater de la Universidad de Berkeley. Sin embargo, quería más independencia y en 1904 obtuvo la licencia del Estado de California, en el cual se establecía que Morgan se convertiría, una vez obtenidos los papeles, en arquitecta oficial. Ese año abrió su primera oficina en el número 456 de la calle Montgomery, en San Francisco, pero el edificio se destruyó por el sismo de 1906 y se asoció con la segunda arquitecta de la historia, Ira Wilson Hoover. Fue en 1910 cuando obtuvo su total independencia. Durante sus 50 años de carrera, diseñó más de 700 edificios como el Merrill Hall, la Residencia Heritage Retirement Community, la Dersch House, el Roman Pool de Hearst Castle y numerosos edificios públicos y residenciales. Su primer proyecto de envergadura fue la reconstrucción del edificio del Hotel Fairmont, dañado por el sismo de 1906. Aquí incursiona en el Beaux Art y posteriormente trabaja para la asociación feminista YWCA. Yo pensé que era YMCA, pero no. Young Woman. Ok. Mantuvo una estrecha relación con W.R. Hearst, quien la contrató como su arquitecta privada en 1919. Murió en San Francisco el 2 de febrero de 1957. Esta familia Hearst me gusta para que sean los las gentes estas de los editores, ¿verdad? Exacto. Mira nada más. Ya deberías de despedirte, ¿eh? Buenas noches, Jorge. Patita, claro que sí, le vamos a pedir a Jorge que ponga su poesía o su escrito, ¿verdad? Así es. De otoño, ahí en la página de Arcanaza, para que la tengas ahí a la mano. Y pues empezamos el desorden. Don Raimundo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. No, pues gracias a ti por permitirme estar aquí contigo y con tu público tan amplio, que ya vemos el resultado también esta noche. Y esperamos que sigan respondiendo al llamado a la educación y a la cultura que tratamos de enviar. Llegar. Sí, claro que sí. No, al contrario, don Raimundo, que no se canse, ya sabe, aquí vamos a estar, y puesto de esta manera, esta información, así facilita para la gente que ya ve que sí le gusta cooperar con nosotros y nos habla, y con sus mismas dudas, nos hace darle una investigada más, que luego pasamos ya los datos ya correctos. ¿Estás por ahí, Maggie? Aquí estamos. Muy buenas noches, Maggie. Muy buenas noches, muchas gracias por un delicioso programa lleno de historia, cultura, poesía, anécdotas. Muchas gracias, don Raimundo, y a Jorge Santana también. Muchas gracias y nos vemos mañana en La Noche Es Tuya. Así es, y saludos también ahí al Marshall. Al Marshall. Buenas noches. Desde el más allá, si oye el Marshall. Gracias, Maggie, buenas noches, nos vemos mañana. Y nada más para recordarles de los Masca Brothers, 120 minutos de carcajada, sábado 4 de octubre, 2 funciones, 7 y 9 de la noche, es en el Laredo Civic Center. Vayan, ahí vamos a andar, salúdenos, ahí platicamos, ya están los boletos, pueden pasar por ellos a la sala de música Talamás en Nuevo Laredo,
o en el Tacotote en Laredo, Texas. Si van al Tacotote por los boletos, manden unos tacos de adobada para acá, para Arcanaza. Aquí les damos el visto bueno. Arturo Castro les agradece que hayan estado con nosotros. Los espero el día de mañana. Muy buenas noches. Mix. Bien, chicos, pues llegó el momento de despedirnos. El mañana no lo está prometido para nadie. Por eso baila hasta que tus pies te duelan. Ríe hasta que te duela tu estómago. Y no olvides decirles te amo a todas esas personas que son especiales para ti. Porque quizás mañana tú ya no estés aquí. Muy buenas noches, yo soy Ixchel Ábalos Villarreal. Recuerde usted que lo esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche para disfrutar de una emisión más de esto que es La Noche es Tuya. Hasta mañana. Bye bye, Mix. Bye. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio.